Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos
pasos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención.
de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas eternidad. Ah, soy Jehová,
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga en este día, en esta hora y en este punto de la tierra, como está escrito en la Biblia, que al atardecer habrá luz en el oeste. Vamos a continuar y empezar un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que todo lo que hagamos sea la voluntad de nuestro Padre y que sea vindicado también su palabra en esta hora. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos ante ti una vez más, ante tu presencia, Señor. Tú dijiste que en Daniel 12:4, que tú le dijiste a Daniel, Daniel, que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y este es el tiempo, Padre. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este glorioso tiempo, pero tú nos has dado el privilegio de vivir aquí, Señor. Entonces, hoy nos encontramos, Señor, donde el libro ya está abierto, lo que Daniel tuvo la orden de cerrar las palabras. Apocalipsis 17 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, y estamos viendo hoy nuestra realidad. Nuestro profeta se fue de la cena, pero dejó el alimento almacenado para una simiente predestinada, personas con percepción profética, manada pequeña, oh Padre. Y tú cerraste también Apocalipsis 22, 10, tú dijiste que no cerremos, no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Oh, Padre amado, entonces todo está escrito. En esta tarde, Señor, queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Esa es la razón, es el motivo, Padre, que nos unimos de esta manera. Dios bendice grandemente también al alma, al corazón que estará en esta tarde en la cena, Señor. Te lo pedimos, Señor, que nos uncas a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén. Dios te bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde. Se titula, Él había de pasar por aquí. Servicio realizado en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura, párrafo 1 dice, permanezcamos de pie por unos momentos mientras leemos la palabra de Dios. Estaba pensando en toda esa introducción. Yo realmente tendría que vivir una vida genuina para llegar a eso. ¿No les parece? Esos son hombres que lo aman a uno. En el libro de San Lucas, el capítulo 19, deseo leer solo una porción de la Escritura, los primeros 5 versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Pero él había de pasar por allí, porque había de pasar por allí. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos, para todos. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo esta mañana, porque tú aún estás buscando para salvar a los hijos de Abraham que están perdidos. Rogamos, Padre Celestial, que tú recibas nuestra humilde oración y bendigas nuestra asamblea conjunta aquí hoy, y que ella no sea en vano, sino que el gran Espíritu Santo nos enseñe el camino de la vida, sabiendo esto, que debemos pararnos en su presencia algún día para dar cuenta por lo que hemos hecho con esta vida. Bendícenos a todos en general ahora mientras seguimos esperando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Ciertamente, estoy contento de tener buenos amigos, gente que cree y que cree en los esfuerzos que uno está tratando de hacer. Si yo tuviera algún otro objetivo solo para ser diferente, pues yo sería un auténtico pecador. Pero mi objetivo es engrandecer a Jesucristo. Y hay algo en un hombre que cuando uno tiene un mensaje de parte de Dios, uno no puede detenerse a sí mismo. Hay algo dentro de uno latiendo. Eso sigue adelante de todos modos. Uno no puede hacer que reduzca la marcha, detenerlo o ponerlo en marcha. Eso más bien lo detiene, lo pone en marcha y hace que uno reduzca la marcha. ¿Lo ven? Él es el que tiene el control. Gracias a estos hermanos tan finos por sus testimonios de nuestro Señor Jesús. Ellos no estaban hablando acerca de mí. Claro que no, ellos estaban hablando acerca de él. Párrafo 4. Como yo estaba leyendo un pequeño artículo aquí no hace mucho acerca del señor Moody, decía que Chicago el periódico iba a escribir un editorial sobre él, y ellos enviaron a alguien para que averiguase el por qué la gente se reunía para escuchar al señor Moody. El editorial. El señor Moody es como yo. Él no tenía suficiente educación para leer el editorial, así que su administrador tuvo que leerlo. El señor Moody era un remendador de zapatos anteriormente, y él fue llamado por Dios para un mensaje de la hora. Y entonces el administrador estaba leyendo el editorial y decía, ¿por qué habría alguien de ir a oír a Dwayne Moody? Decía, en primer lugar, él es el hombre más feo que yo haya visto. Y decía, él es calvo, tiene barba larga y demás. Y decía, y él habla con un quejido. Su gramática es la peor que yo haya oído. Ajá, él seguía de esa manera. Dice que el señor Moody simplemente se encogió de hombros y dijo, ciertamente que no. Ellos vienen a ver a Cristo. Así que eso es, yo creo que esa es la respuesta. Es a Cristo a quien queremos ver. Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Párrafo 5. Estaba pensando, después de visitar aquí en la ciudad y de ver que la gente, cuán amables ellos han sido. Qué reunión tan agradable estamos teniendo aquí en esta escuela secundaria de Dimwit Spring, o auditorio de la escuela. Estaba pensando que la gente aquí es algo así como el café. Ellos son, vaya, no es cantidad, sino que es calidad. Hay bastante en una de esas tazas. Recuerdo la primera vez que aterricé aquí en el aeropuerto. Los hermanos que fueron a recogerme estaban sentados aquí. Y había una jovencita francesa allí. Yo pedí una hamburguesa y una taza de café. Yo no la había bebido hasta que tuve como 38 años de edad. Yo debería haber tenido mejor conocimiento. Pero entonces el hermano Brown, creo que él está aquí en esta mañana, en algún lado. Él está sentado aquí mismo. A él le gustaba tanto y él me trajo. Yo tenía un desayuno ministerial a las 7, uno a las 8 y uno a las 9. Uno no podía comerse todo aquello, así que ellos servían café. Yo empezaba tomando sorbitos y cuando me daba cuenta empezaba a bebérmelo. Así que le pedí a esta muchacha, le dije, yo quiero una hamburguesa y una taza de café.
Cuando trajeron la tacita, yo pensé, vaya, vaya, por aquí sí que son duros con el café. Con el primer trago, con el primer sorbo que tomé, oh, hermanos, yo tuve que luchar para poder respirar. Ven. La jovencita dijo, usted debe ser un yanqui estadounidense procedente del noreste del país. Ella dijo, le prepararé una taza yanqui para vosotros. Así que de esa manera es como yo encuentro a la gente. Tal vez no sean las multitudes más grandes a las que yo le haya hablado, pero son verdadera y genuina calidad. Estoy agradecido por eso, por una audiencia que escucha, alguien que se siente y le pone atención a lo que uno está diciendo. Yo, eso es lo que yo quiero hacer, examinar lo que un hombre dice por la palabra de Dios. Y si eso no está correcto, entonces no está correcto. Eso es todo. Si es la palabra de Dios, entonces Dios tiene que testificar de su palabra, porque Él lo prometió. Así que de esa manera es como queremos de examinar estas cosas para darnos cuenta. Párrafo 7. Ahora, supe esta mañana que esto iba a ser un desayuno de hombres de negocios y de los hombres de negocios del Evangelio completo, lo cual yo soy miembro de su grupo. Y creo que esto, dijeron que algunos de ellos estaban aquí, algunos no pudieron venir. Quizás ellos son hombres de negocios, tienen sus negocios que tienen que atender. Voy a disculparlo de todos modos, así que no hay problema. Él dijo que mucha de su gente estaba aquí de todos modos. Así que eso está muy bien. Ahora, solo un pequeño chiste. Le he contado, pero quizás este no es un lugar para chistes, por supuesto, pero es solo un pequeño sentido del humor. Cuando uno habla, como lo hemos estado haciendo hace un rato, bueno, quizás para poner a la gente un sentido de humor. Párrafo 8. Recuerdo una vez un amigo y yo estuvimos juntos en la escuela. Su nombre era Wilmer Schneider. Su hermano es un ministro bautista y él escribe en este aposento alto, una columna en el aposento alto. Nosotros éramos compañeros de clase. Y yo estudié el ministerio y él llegó a ser un agente de seguros. Cierto día él vino a mi casa a visitarme. Y es posible que haya agentes de seguros aquí, pero yo no estoy diciendo nada en contra de los seguros. Espero que no tomen esto a mal, sino que capten el sentido de lo que yo, la manera en que lo dije. Mi hermano también tiene el Prudencial y él vende seguros, el Prudencial. Párrafo 9. Una vez una compañía de seguros me hizo una cosita que yo me supongo, no sabiendo mucho, ellos me leyeron mal la póliza, me la tergiversaron y realmente yo nunca la saqué. Así que un día Wilmer vino a visitarme y él dijo, ¿cómo te va, Billy? Y yo le dije, bien. Dijo, oigo que has estado afuera en las reuniones. Yo dije, sí, he estado afuera en reuniones. Yo le estaba contando acerca de cierto individuo. Él dijo, oye, tú eres un predicador, ¿qué haces andando entre esos hombres de negocios? Yo le respondí, soy un hombre de negocios. Y él me preguntó, ah, ¿en qué negocios estás? Yo le respondí, en el negocio de seguridad. Y vean, él no lo captó. Yo no dije seguros, sino seguridad. Ven, en inglés las palabras seguros y seguridad suenan muy parecidas. Ven. Así que le dije, en el negocio de seguridad. Él dijo, oh, dijo, ya veo. Él preguntó, ¿qué seguros vendes tú? Le respondí, yo vendo seguros la vida eterna. Y todavía lo vendo. Así que si hubiere una interesa, alguno de ustedes está interesado, me gustaría hablarles acerca de la póliza después de la reunión, si no hay inconveniente. Él entonces me dijo, la vida eterna. Dijo, yo no creo que haya oído acerca de esa compañía. Yo dije, oh, no has oído. Dije, es muy conocida. Y él dijo, yo dije, es un establecimiento antiguo. Y él preguntó, dijo, ¿dónde queda la oficina principal? Yo respondí, en la gloria. Párrafo 10 por último. Wilmer me dijo, él dijo, Billy, yo pensé que vendría a venderte un seguro. Dije, escuché que tú no tenías ningún seguro. Y yo dije, oh, sí, yo tengo seguridad. Y él dijo, oh, lo siento, dijo él. Me imagino que tu hermano, tú lo tienes con él. Yo dije, no, no exactamente con él. Mi esposa me miró como diciendo, bueno, tú debes de estar contando un cuento.
Ella sabía que yo no tenía ningún seguro, pero ella tampoco lo captó. Yo dije, seguridad, no seguro. Él preguntó, ¿qué clase de seguros tienes, Billy? Y yo respondí, bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, ¡qué anticipo de la gloria divina! Soy un heredero de la salvación comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, Billy, eso está muy bien, eso está muy bien. Dijo, yo no tengo nada en contra de eso, pero dijo, eso no te pondrá aquí en este cementerio cuando tú te hayas ido. Y yo dije, me sacará, no me preocupa el entrar, man. No me preocupa el entrar. El asunto es salir. Así que esta es la única cosa que yo conozco que, no, que lo sacará a ustedes. Así que si ustedes están interesados en salir, permítame hablarles acerca de ella. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Él había de pasar por aquí. Predicado este glorioso mensaje en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Él había de pasar por aquí. Párrafo 1. Mirando sobre la audiencia esta mañana, no les retendré, sino solo. Yo tenía un texto del que iba a predicar. Pero entonces pensé, bueno, será mejor que no haga eso. Solo iba a presentar un pequeño drama de algo, un personaje en la Biblia. Estoy pensando aquí sobre asuntos serios. Y mientras estamos sentados aquí como cristianos, me supongo que la mayoría de nosotros, ¿sabían ustedes que esta pudiera ser la última vez que desayunemos juntos? ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Se dan cuenta que las pocas palabras que yo diga aquí, Dios me va a hacer responder por eso allá en el día del juicio? ¿Ven? Y yo tengo almas aquí. No importa si es un grupo pequeño. Sin embargo, tendré que hacerlo. Son las palabras que yo diga. Bueno, yo tendré que responder por ellas allá. Así que puede ser que nunca disfrutemos de otro desayuno juntos, pero ojalá que sí disfrutemos de una cena juntos algún día. Amén. Esa es la última cena allá con él. Será la primera allá. Y entonces, al estar sentados aquí en esta mañana y miro a estos hombres aquí, algunos de ellos, grandes ministros quienes han estudiado. Y yo, aquí, apenas un montañés que salió sin educación, sentado aquí con hombres que están calificados para predicar y doctores en divinidad. Me siento muy pequeño al pararme y hablar ante hombres como esos, pero sin embargo, yo tengo que expresar lo que siento y la gran gratitud de ellos y amabilidad de permitirme ponerme de pie y hacer esto. Yo agradezco eso, hermanos, por cooperar en la reunión y reunirse. Yo estoy aquí para ayudarles. Voy a hacer todo lo que pueda por cada uno de ustedes, por la gracia de Dios. Y entonces algún día cuando todo haya terminado, si no llego a desayunar con ustedes otra vez, cuando todo haya terminado, estaremos sentados a la mesa, el uno frente al otro. Ese es el tiempo que yo estoy esperando. Sin duda que pequeñas lágrimas bajarán por nuestras mejillas y miraremos a lo largo de la mesa y nos tomaremos el uno al otro de la mano. ¿Significará algo entonces? Trabajemos mientras que haya tiempo para trabajar,
mientras que el sol esté brillando. Dentro de poco se habrá ocultado. Se está poniendo muy bajo. Entonces, pensar que mientras que estamos sentados aquí, tomándonos de las manos el uno del otro y llorando un poco, entonces saldrá el gran rey con todas sus vestiduras reales. Vendrá caminando a lo largo de la línea, enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y dirá: bien hecho, mis buenos siervos fieles, entren al gozo del Señor, que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Mientras que el sol esté brillando y su luz sea suficiente para trabajar, trabajemos. Párrafo 13. Ahora, este pequeño texto aquí pudiera parecer algo ridículo, pero vamos a hablar sobre este tema. Él había de pasar por aquí. Debió haber sido una noche terrible para este hombrecito. Él no pudo dormir en lo absoluto y simplemente rodó y dio vueltas toda la noche. Ya estaba amaneciendo. Y todos sabemos lo que significan esas malas noches. Uno no puede dormir. Ustedes tienen algo en la mente o algo tiene sus nervios todos perturbados. Y este hombrecito era un hombre de negocios. Quizás en una ciudad de Jericó, la cual era algo así como ustedes, hombres de negocios y mujeres aquí. Y sin duda que él tenía un negocio próspero. Él estaba en la buena con todos los clubes y demás, y era un miembro de la iglesia, el concilio del Sanedrín, y tenía un sacerdote fino, y él creía en este sacerdote. Pero lo extraño de este caso era su esposa. La llamaremos Rebeca. Ella se había desviado al lado incorrecto, pensaba él y también el sacerdote. Ella estaba siguiendo a un hombre que supuestamente era un profeta de Nazaret, un hombre llamado Jesús. La gente de clase más pobre, creían que él era un profeta o un Mesías que había sido prometido, pero que no reunía los requisitos del Sanedrín. Es extraño. Algunas veces Dios hace cosas contrario a la manera en que nosotros pensamos que debería ser. Este individuo, vean, nació, según la opinión de ellos, de un nacimiento ilegítimo. Su madre lo dio a luz antes que ella y su esposo se casaran. Otra cosa, él no tuvo estudios. Ellos no tenían registros de que él hubiese ido alguna vez a la escuela. Él no era un sacerdote, ni era él un rabí. Él simplemente hacía reclamos como por su propia cuenta, como el hermano Don lo expresó tan tremendamente esta mañana. Estaba doblando la esquina. Ellos no lo reconocieron. Generalmente sucede de esa manera. Llegó a ese momento de doblar la esquina, pero de alguna forma u otra su esposa había sido persuadida de que él era aquel profeta que había de venir, y ella lo había seguido y creído en él. Y ella había tratado de hablarle a su esposo, pero él estaba tan entretenido con su negocio y con la... Él pertenecía a la iglesia. ¿No basta con eso? 15. Algo así como el joven rico. Ustedes saben, él también tenía un negocio. Él sabía que era un miembro de la iglesia, pero él no tenía vida eterna. Así que preguntó. Él vio algo en Jesús que ningún otro hombre tenía. Y él dijo, vino a él y dijo, yo. Él quería saber qué podía hacer él para tener vida eterna. Y Jesús le dijo que guardara los mandamientos. Él dijo, yo he hecho esto desde que era un joven. Vean, eso mostraba que él era un creyente. Pero él sabía que Jesús tenía algo que aquellos sacerdotes y rabinos no tenían. Y cuando un hombre alguna vez entra en contacto con Jesucristo, él es diferente a los demás.
Usted ya no es el mismo una vez que lo vea él, si es que hay algo de Dios en usted. Así que Rebeca había encontrado a este Jesús y él era, según ella, exactamente el cumplimiento de la promesa que los judíos habían estado esperando para su día. Y se había dado la noticia de que él iba a tener un desayuno o alguna clase de almuerzo o algo en Jericó. Así que ella se puso a orar por su esposo, quien era un hombre de negocios. Necesitamos más Rebecas en todas partes. ¿Ven ustedes? Vean, la oración cambia las cosas. Si usted presenta a su esposo o a los suyos que no son salvos delante de Dios y entonces ora, Dios hará un camino en algún lugar porque Él lo prometió. Así que eso es lo que Rebeca, siendo una creyente firme y una seguidora del Señor Jesús, ella debió haber sido una persona dulce y amable y que había estado interesada en su casa. Y yo creo que eso refleja otra vez que si una persona llega a conocer a Jesús y lo encuentra a él realmente en su corazón, usted no solamente es su propia casa, sino en la casa de Dios en todas partes. Usted estará interesado en que ellos lo conozcan a él, y conocerlo a él es vida. Conocerlo a él, vean, no saber cómo leer la palabra o algo así, sino conocerlo a él es vida. 17. Así que ella había orado mucho y se acercó el día cuando Jesús debía entrar a la ciudad. Y sin duda que el día anterior ella había visto si la actitud de él había cambiado algo. Así que ella quizás dijo: Zaqueo, ¿vas a ir a ese desayuno en la mañana? Pues claro que no, pues ese montón de gente, y tú esperas que yo tengo el mejor restaurante de la ciudad y ellos lo van a tener en el de Lavinsky. Espero que no haya un Lavinsky aquí, pero de todos modos, allá en ese otro lugar, ¿ven? Y pues yo tengo el mejor lugar de la ciudad y ellos escogieron aquel lugar allá, pues ellos no debieron. Ellos debieron venir a mi restaurante para tener esto, ¿ven? Él no iba a ir. Entonces ella se puso a orar muy desesperadamente. Y entonces esa noche el hombrecito no pudo descansar en lo absoluto. Ustedes saben, hay algo al respecto. Si usted empieza a orar en genuina desesperación con respecto a algo, Dios obra en ambos extremos de la línea. ¿Ven? Él responde. Amén. 18. Así que el hombrecito, él debió haberse puesto a pensar esa noche. Me pregunto si debería ir a escuchar a este hombre. Rebeca dice que él es un profeta. Ahora nosotros no hemos tenido profetas por cientos de años. Y yo le pregunté al sacerdote al respecto y él me dijo: eso no es nada sino puras tonterías. Si hubiera un profeta que hubiera de levantarse, ¿no vendría él a través de la iglesia? Esa es la manera en que él tendría que venir. Él vendría a nosotros, los fariseos o saduceos, o a nuestro grupo, o él no sería un profeta. Ustedes saben, esa actitud aún existe. Así que ellos piensan que eso tiene que venir de esa manera, o no es correcto. Así que ellos dijeron, sin duda, que en este gran tiempo, cuando ella lo creía, de todos modos, y él había discutido esto con el sacerdote decía: ahora fíjate en esto, aquellos días de profeta fue hace muchos, muchos años. Nosotros tenemos la ley, lo tenemos todo escrito, la situación está bajo control y la tenemos en nuestras manos y nosotros sabemos acerca de estas cosas. Pero entonces Zaqueo, por supuesto, sin investigar bien aquello, simplemente estaba presumiendo, dándolo por sentado. La palabra presumir es aventurar sin autoridad, pues él pensaba que eso estaba bien. Con tal que él perteneciera a la iglesia, eso era todo lo que él tenía que hacer.
Pero entonces, a medida que se aproximaba la noche, de pronto le vino un deseo a su corazón. Quizás si esta persona está en la ciudad, puede que él nunca vuelva a estar aquí. Yo debería ir a investigar la situación, averiguar por mi propia cuenta. Ahora, esa es una buena idea. Examínelo por usted mismo. No se ponga a criticar. Tómela eso por medio de la palabra. Así que ella, Rebeca, había tratado, como podía toda mujer, de explicar lo que habían dicho los profetas y lo que había dicho Moisés sobre lo que sería esta persona cuando él viniera. Así que ella debe haber pensado, tratado de explicárselo a él. Pero sin embargo, el sacerdote tenía mucho más influencia sobre él que la que tenía su esposa Rebeca. 19. Entonces, cuando empezó a amanecer, pues el hombrecito estaba, Rebeca, yo me la puedo imaginar, verla, tocarlo, diciéndole, Zaqueo, ¿quieres decir que no deseas ir allá? No, yo no quiero tener nada que ver con eso. Usted sabe, no sé, no se disguste, Rebeca. Algunas veces esa es una buena señal. Cuando él se pone tan desanimado para hablar acerca de eso y todo lo demás, a veces esa es una señal muy buena. Así que al poco rato, Rebeca hizo como que estaba dormida. Ella solamente estaba orando y se da cuenta que Zaqueo se levanta de la cama tranquilito. Ustedes saben, va y se arregla, se peina bien el cabello y se pone su mejor vestidura. Y ella mira por un solo ojo para ver lo que él estaba haciendo. Ella supo allí mismo que Dios había contestado su oración. Ella sabía que algo iba a suceder. Entonces Zaqueo sale en puntillas, sin hacerle saber a Rebeca a dónde iba. Ustedes saben. Y sale silenciosamente. Llega afuera y mira atrás. 20. Ella levanta la cortina y se asoma para verlo salir. Ella dice, gracias, Señor, todo está bien ahora. ¿Ven? Como Elías cuando dijo, veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. A la primera pequeña evidencia, algo está a punto de suceder. Amén. Así que él sale y se va por la calle. Él dijo, tengo entendido que él va a entrar por la puerta sur. Así que será mejor que vaya allá y espere. Y dijo, me conseguiré un lugar y me quedaré allí mismo. Y cuando él entre, veré qué tan profeta es ese individuo. Voy a acercármele y le pondré el dedo debajo de su nariz y le voy a hablar bien claro y sin rodeos cuando él venga. Y le voy a decir que toda su tontería ha hecho que mi esposa y estas reuniones de oración y cosas. Ya me estoy cansando de esto. Voy a decir algo acerca de esto, ¿ven? Y se lo diré. Y entonces sé que el rabí seguramente me dará palmaditas en la espalda y dirá, Zaqueo, tú eres un buen miembro de esta iglesia aquí. Tú sí que eres un buen muchacho. Y dijo, llegaré allí temprano. Así que él fue. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este precioso mensaje titulado Él había de pasar por aquí. Servicio realizado en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, del día 21 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, cuando llegó como a una o dos cuadras de la puerta, se dio cuenta que el lugar estaba atestado. Ellos estaban colgando de los muros y en todos lados. De una forma u otra, aunque se hablaba mal de él, todavía había alguien que le gustaba oírlo. Alguien quería escuchar. Así que él dijo, ahora, ¿cómo será que voy a verle entrar por la puerta? Recuerden que la Biblia dice que él era pequeño de estatura. Y él dijo, yo soy demasiado pequeño. Así que él empujó para todos lados. Oigan, denme un espacito.
se podía notar que él todavía no era un cristiano. Vean, comportándose de esa manera. Los cristianos no tienen esa actitud. Ven, háganse a un lado. ¿Saben quién soy yo? Yo soy Zaqueo. Yo soy dueño del restaurante aquí. Apártense de mi camino. Ven, ahora, eso no es de un cristiano. Todos sabían que él no lo era. Quizás algunos sabían que Rebeca estaba orando. Bueno, dijeron ellos, pues apártate tú. Párrafo 22. Entonces él se dio cuenta que así no iba a poder verlo con toda esa multitud y no iba a poder expresarle a él sus sentimientos, perdón, sus pensamientos. Así que pensó, bueno, ahora, ¿qué haré? Quizás vuelva a casa y me olvidé de todo el asunto. Pero ustedes saben, hay algo al respecto, que cuando usted se decide que quiere verlo a él, no hay nada que pueda impedirlo de verlo a él. No importa lo que sea, usted es persistente. Y así como la mujercita griega fue persistente para llegar a Jesús, y hay algo al respecto, que siempre que usted se decide que va a verlo a él, no hay nada que lo detenga. Pero recuerde, cuando usted se decide, el diablo entonces va a hacer todo lo que pueda para detenerle. Él está decidido a que usted no va a entenderlo, usted no va a verlo. Él lo arrojará toda clase de sábana negra encima que pueda para impedir que usted lo vea. Párrafo 23. Así que ahí estaba su primer obstáculo, allí mismo. Entonces él empezó a irse y dijo, bueno, me supongo, y miró allí enfrente. Y ahí estaban parados algunos de sus competidores. Y ellos, él sabía entonces que algunos de los amigos de la iglesia. Así que ahí, él se había burlado tanto de este Jesús de Nazaret siendo profeta. Y entonces ahí estaban parados algunos de sus miembros mirándolo. Ahí mismo, en el mismo grupo. Él no podía esconderse. Él estaba identificado. Ahora, Zaqueo, tú ya estás identificado. Así que solo, ustedes saben, si por casualidad hubiera alguno aquí, tú ya estás mezclado con el grupo ahora. Ellos ya saben que aquí estamos. Así que, ¿qué más vale que nos familiaricemos, nos conozcamos unos a otros? Párrafo 24. Entonces, él dijo, bueno, esto aquí es raro. Y miró para todos lados y vio a uno parado allí. Y ustedes saben, después de todo, todos ellos son más o menos como ustedes. Ellos quieren averiguar algo. Un hombre sabe que él vino de alguna parte, del más allá. Y cuando él parte, él regresa a algún lado. Y él siempre está tratando de hallar algo para averiguar de dónde vino y a dónde va. Solo hay uno que tiene esa respuesta. Ese es Dios. Todo hombre quiere mirar por encima de esa cortina. Y cuando usted ve algo que pueda mostrarle lo que hay al otro lado de esa cortina, ¿dónde ha estado usted? ¿Quién es? ¿Y a dónde va? Solo hay un libro de toda la literatura que se ha escrito, de los millones de toneladas. Este es el libro que le dice a usted quién es, de dónde vino y a dónde va. No existe otro libro que lo haga. Esa Biblia y el verbo, la palabra es Dios, dice la Biblia. Ahora, encontramos que este hombre con todos alrededor, él se sintió apenado de darse cuenta que estaba en medio de una gente que estaba gritando, clamando y vociferando y comportándose como que estaban locos. Entonces, pero él, allí estaba él, identificado con ellos. Así que él simplemente tenía que quedarse. Eso era todo. Miren, él dijo, bueno, si he llegado hasta aquí, más vale que siga hasta que de veras lo encuentre a él. Amén. Ahora, Zaqueo, esa es una buena idea. Ya has llegado aquí al desayuno, así que ahora sigamos adelante. Vean, todos hemos llegado hasta aquí. Entonces nos damos cuenta que, mientras ellos iban caminando, él dijo, ahora, si me quedo aquí, yo no podré verlo a él porque soy demasiado pequeño. Así que, ustedes saben, creo que me saldré de esta multitud e iré corriendo a la esquina donde estaré parado yo solo. Me conseguiré un lugar ahí en la orilla del pavimento. Y cuando él pase por ahí, entonces saldré a plena calle y le diré lo que pienso acerca de él.
Le hablaré claro y sin rodeos. Párrafo 26. Entonces se fue. Se alejó de la multitud y se fue. Él pensó. Ahora, ¿por dónde irá él? Bueno, él fue a la avenida Aleluya. Generalmente, él viaja por allí. Ven ustedes. Y bajó a la esquina. Amén. Ahí donde se dobla para ir al comedor. Allí es donde usted va. Usted sabe, avenida Aleluya. Y esquina, amén. Y entonces usted está listo para comer la palabra. Ven, ven. Entonces él fue a esta esquina. Se paró allí en la esquina y dijo, ahora no hay nadie aquí. Y cuando yo, sé que esto suena ridículo, pero yo solo, esperen un momento. Así que entonces de repente, él llegó hasta esta esquina y dijo, no hay nadie aquí, así que me pararé aquí. Cuando él pase, averiguaré qué tan profeta es él. Saldré directo a la calle y le diré algo. Párrafo 27. Así que él estaba parado allí. Y sucedió que se puso a pensar. Ahora, espera un momento. Tú sabes, si yo era demasiado pequeño ya, esa multitud probablemente irá a donde quiera que él va. Y yo no quiero que nadie esté gritando cuando le hable a él. Yo quiero hablarle de manera que él me escuche. Y ellos gritando, amén, y aleluya, y gloria a Dios, hosana al Padre, al profeta que viene en el nombre del Señor. Oh, ellos nunca me oirán, todo ese montón de ruidosos. Así que solo hay una cosa, ellos se apiñarán a mí alrededor, y entonces yo ni siquiera podré verlo en lo absoluto. Entonces dio la casualidad que miró, parado en la esquina, y había un árbol sicómoro muy familiar. Ese es un buen árbol de Indiana. Así que estando ahí en la esquina, él pensó, bueno, si pudiera subirme ahí en esa rama y sentarme, entonces yo estaría allá arriba y realmente podría hablarle cuando él pase. Párrafo 28. Entonces él fue corriendo, pero era demasiado pequeño. Él no podía subirse a la rama. Así que dijo, bueno, ahora solo hay una cosa que puedo hacer. Perdón. Y allí estaban los botes de basura de la ciudad, colocados en la esquina. Él entonces pensó, vamos a ver si yo voy a buscar aquel bote de basura. Lo levantó y lo traigo para acá. Entonces podré alcanzar el árbol desde allí, eso me ayudará. Entonces va allí. Y el recogedor de la basura aún no había pasado esa mañana. Y estaba muy pesado. Él era pequeño y no podía levantarlo. La única manera de hacerlo era poniendo sus brazos alrededor de él y él tenía puesta su mejor vestidura. Así que ustedes saben, siempre hay tropiezos cuando usted está procurando ver a Jesús. Pero eso no importaba si era una buena vestidura o no. Él de todos modos quería ver a Jesús. Así que puso sus brazos alrededor del bote de basura para poder llevarlo hasta allá. Así que él lo llevó rapidito y entonces tenía basura por todos lados. Bueno, eso no importaba, de todos modos él quería verlo a él. Mientras él estaba empujando el bote hacia allá con sus brazos alrededor de él, él escuchó a alguien riéndose. Miró para todos lados y era Lavinsky, parado allí, su competidor, diciendo, "Vaya, a que no saben. Saqueo ha empezado. Se consiguió un nuevo empleo distinto al restaurante." Él estaba trabajando recogiendo basura. Ustedes saben, el diablo quiere ver lo que él puede hacer para arrojarle de todo en su camino, para impedir que usted vea a Jesús. Él le dirá a usted, ellos son un montón de aleluyas. Ellos le dirán a usted, ellos son un montón de idiotas. Él dirá, ellos no sirven para nada. Ellos solo la pobre basura de la ciudad, cualquier cosa que él pueda hacer. Pero si usted está decidido a verlo a él, Dios hará un camino para que usted lo vea a él. Tenga ese presente. Algo sucederá. Si esa hambre empieza a entrar en su corazón, algo. Usted irá a verlo a él de todos modos. Así que no importaba. Su cara se le puso roja y él se avergonzó. Pero de todos modos siguió empujando el bote y lo arrojó y se trepó al árbol. Estaba bien eso, ¿verdad? ¿Trepó? Ustedes los sureños saben lo que es trepó. Es decir, se subió al árbol, se trepó en el árbol.
Llegó allí arriba y encontró donde dos ramas se unían y se encontraban en el tronco del árbol, y allí se sentó. Ahora, ese es un buen lugar para sentarse, donde dos caminos se encuentran, el de usted y el de Dios, la idea suya y la de él. Ese es un buen tiempo para sentarse y pensar bien sobre el asunto, sus propios pensamientos acerca de él y lo que su palabra dice que él es, lo que usted piensa que él es y lo que dice la palabra que él es, lo que es el mensaje de la hora según el pensamiento suyo y lo que es el mensaje de la hora según su palabra. Esa es la diferencia. Siéntese allí y medite en ese momento. Por un momento, perdón. Párrafo 29. Sin duda que Satanás se le acercó a uno de sus hombros y le dijo: ¿sabes qué? Te ves muy bonito sentado allí arriba sacándote astillas de las manos, luciendo tu mejor traje y con basura por todas partes. Ahora tu nombre será publicado por toda la ciudad. Todos los chistes serán acerca de ti. Porque mira, qué cosa más absurda has hecho sentado allí. Vean, Satanás, cuando usted da un paso, él entonces tratará de decirle: tú has cometido un error. Allí estaba él sentado, en esa condición. Él dijo: bueno, Rebeca dijo que él era un profeta. Le haré una prueba. Veré si él es un profeta. Ahora él dijo: cuando él pase por aquí, me disfrazaré y él nunca sabrá que yo estoy aquí arriba. Primeramente le echaré un vistazo a él y luego cuando lo vea, entonces voy a saltar de este árbol, bajaré allí y le diré. Y dijo: ahora, pero si él es un profeta, como dijo Rebeca que él era, él sabría que yo estaba arriba en este árbol, si eso es cierto. Así que les dijo: yo me encargaré de él. Entonces arregló todas las hojas a su alrededor y se disfrazó por todos lados, de modo que no le vieran. Y dejó una hoja para mirar, ustedes saben, para verlo a él cuando doblara la esquina. Entonces se quedó allí pensando todo eso. Al poco rato escuché un ruido que venía por la esquina. Párrafo 30, por último. Es extraño. Donde quiera que él está, siempre hay mucho ruido. Ustedes saben, el ruido es una señal de vida. Ven, recuerden el sumo sacerdote cuando él se vestía y entraba al lugar santísimo, en el borde de su vestidura, él tenía una granada y una campana. Y ese ruido en el lugar santísimo era la única manera en que los que estaban esperando sabían si él estaba vivo o no. Eso hacía un ruido. Y si no había ruido, entonces, él podía estar muerto. Bueno, yo pienso que eso es lo que sucede con nuestras iglesias hoy día. No hay suficiente ruido al respecto. No hay suficiente entusiasmo. No hay nada lo suficiente. Así que donde está Jesús, siempre hay un ruido. En una ocasión, cuando él entró a Jerusalén, ellos estaban gritando y vociferando y ¡Hosana al rey que viene en el nombre del Señor! Y algunos de esos sacerdotes parados allí dijeron: pues haz que ellos se queden quietos, que se callen. Él dijo: si ellos se callan, las piedras clamarán. Algo tiene que moverse cuando él está cerca, noten. Y entonces aquellos que le creyeron a él. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él había de pasar por aquí, servicio realizado en Baton Rouge, Luciana, Estados Unidos, del día 21 de marzo del año 1964. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Te bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Él había de pasar por aquí. Párrafo 31. Y entonces él escuchó este ruido que venía por la esquina, y gritos y alboroto. Entonces él pensó: bueno, él debe estar acercándose. Así que él quitó su hoja y se levantó para mirar. Ahora lo tengo. Veremos qué tan profeta es él.
Entonces estuvo allí sentado, con su hoja levantada, mirando, y arriba en este árbol, muy por encima de sus cabezas, cuando ellos pasaron debajo del árbol. Entonces, cuando él vio al primer hombre doblando la esquina, debe haber sido el apóstol Pedro, porque él era un hombre grande, fuerte y fornido. Puedo verlo apartando a las multitudes, diciendo: "Lo siento, amigos, nuestro maestro tuvo un servicio tremendo anoche. Mucha virtud ha salido de él. Todos ustedes entienden. ¿Quisieran hacerse a un lado para que el maestro pueda pasar? Hagan eso, por favor". Y ahí venía Mateo, Marcos y ellos diciendo: "Miren, nosotros no queremos ser maleducados. No estamos aquí con ese propósito. Pero nuestro maestro está muy cansado y no ha desayunado. Así que queremos que se hagan a un lado, si son tan amables". 32. Había un hombre parado allí, al que quizás Zaqueo se quedó mirando. Pocos días antes de eso, en una de las reuniones en un lugar de negocios, un doctor había estado allí y le dijo a este hombrecito, el cual tenía una niñita que estaba muy enferma de una fiebre, y ella no iba a vivir él había hecho todo lo que podía por ella. Y Zaqueo, cuando él levantó su hoja y miró, él vio a este hombre con esta niña envuelta en esta cobija, viniendo por la esquina. Él pensó: "Qué cosa más imprudente la que haría ese padre, tratando de seguir a ese supuesto profeta. Aquí viene él doblando la esquina con esta niña con fiebre y parado afuera en este viento". Pero ustedes saben, así como Zaqueo, cuando usted verdaderamente cree, no hay nada que le vaya a estorbar a usted. Y ella quería llevar a esa niña a él. Y cada vez que ellos llegaban a una esquina o a un cambio, lo empujaban hacia atrás, pero él era persistente, él seguía adelante. Finalmente, en esta esquina, la madrecita corrió con la niña en sus brazos, y ella debió haberse caído, y dijo: "Señor, ten misericordia de mi hija". Y allí estaba el padre de la niña, llorando también, el cual era amigo de Zaqueo. Él dijo: "¿Qué ha cambiado su actitud?". Así que él aún no había podido distinguir quién era el hombre. Él estaba entre la multitud. De repente ve que una mano se estira y toca por encima de esta cobijita. Y la muchachita fue descobijada y se fue saltando por la calle. "Miren, tiene que haber algo en eso", dijo Zaqueo. Finalmente, él se dejó ver, y con una sola mirada a él, Zaqueo ya había cambiado de opinión. Solo una mirada a él. Ahí estaba él. Él no se parecía a los hombres. Había algo distinto acerca de él. Manso, amable, bondadoso. Y sin embargo, parecía que si él hablase, el mundo llegaría a su fin. Él era un personaje distinto al que él pensaba. Su actitud todo su almidón empezó a salírsele. Cuando él lo vio a él, venía caminando por la calle, él pensó, mirando por encima de esta hojita para ver lo que estaba ocurriendo. Y mientras caminaba, él llegó exactamente debajo de donde él estaba. Y él dijo: "¿Saben? Ese hombre pudiera ser un profeta. Quizás Rebeca tenía razón. Ella tal vez sabía más de las escrituras que yo". Así que él sigue caminando, con su cabeza gacha, caminando, humilde, manso, como siempre lo hacía. Y los discípulos apartaban a la gente de su camino. Y cuando llegó exactamente debajo del árbol, él se detuvo. Zaqueo, mirando por encima de la hoja, algo así. Él alzó la mirada hacia el árbol
y dijo: Zaqueo, vamos, desciende. No solamente sabía que él estaba arriba en el árbol, sino supo que su nombre era Zaqueo. Él tuvo menos dificultad para bajar del árbol que la que tuvo para subirse. Él lo conoció a él. El milagro había sido hecho en él. ¿Ven? Él dijo: Señor, yo he estado equivocado. Estoy listo a confesar que estoy equivocado. Si tomé algo que estuvo mal, yo lo pagaré. Yo daré la mitad de mis bienes a los pobres. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén. ¿Qué lo cambió a él? Hermano y hermana, ¿cuál fue el cambio? Piensen por un momento. El cambio fue que él había visto algo real. Él había oído todas las promesas que se habían hecho. El sacerdote hablaba de lo que había sido el gran profeta Moisés, lo grande que era esto, aquello o lo otro, prometiendo algo grande en el futuro, pero ignorando lo que estaba sucediendo ahora. Así es el hombre. Él vio algo genuino, algo que él podía ver por sí mismo. El milagro le había ocurrido a él. Él era ese profeta, porque él no lo conocía a él, ni jamás lo había visto arriba en el árbol. Pero cuando pasó exactamente debajo del árbol, él se detuvo y miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, desciende, hoy ha llegado la salvación a tu casa. 35. Hermanos, es la cosa real que cambia la mente del hombre, cambia su actitud. A veces ciertamente es una lucha llegar a eso. Pero si usted se acerca a Cristo en esta mañana con el pensamiento en su corazón que yo no seré crítico, pero estudiaré las Escrituras para ver lo que él era. Si él viniera a la reunión en esta noche, antes de que usted venga, estudie y vea lo que él era, todo lo que él era. Él tiene que ser el mismo hoy. Como decía anoche, si muchos de ustedes estuvieran allí, ¿ven? ¿Se identifica a Dios por medio de sus características? Él siempre debe permanecer de esa manera, porque él es el mismo ayer, hoy y por... Los corazones de los hombres son tan... Un verdadero hombre o mujer temeroso de Dios, hombre de negocios o lo que sea, él siempre, hay algo en su corazón, si es que hay algo de temor de Dios en él, de saber algo acerca de Dios. 36. Oigan, ¿no les dije lo que sucedió con Zaqueo? Él se hizo miembro del grupo de los hombres de negocios del Evangelio completo de Jericó. Vean, primero quiero contarles acerca de él, ¿ven? Seguramente que él no sería más nada sino del Evangelio completo. Por supuesto que no. Eso era todo lo que predicaba Jesús. Así que él se hizo un miembro allí. Y ustedes deberían ser un miembro de lo mismo. Ahora fíjense. Pero él deseaba ver algo real. Y cuando él mismo vio algo real que estaba identificado escrituralmente, él entonces estaba listo. Son las cosas reales que valen. Solo una pequeña historia antes de terminar. ¿Cuántos aquí son cazadores? Veamos sus manos. ¿Mis hermanos aquí? ¡Oh, vaya! Yo sabía que no estaba solo. A mí me encanta cazar. Y yo solía subir a los bosques del norte, allá en Neu Hampshire. Ese es el hogar de los venados de cola blanca. Cómo me encantaba cazarlos. Yo solía ir allá todos los años y tenía un compañero allí llamado Berkar, uno de los hombres más finos con quien he cazado. Y mi naturaleza ha sido siempre del bosque. Yo nací en el bosque y yo parecía como que fui criado allí. Ni siquiera mi conversión quitó eso de mí, no tanto para cazar, sino solo para estar en el bosque. Yo pienso que Dios está allí. Verlo a él, cómo él se mueve, y la naturaleza, cómo ella muere y baja
y regresa otra vez y resurrección. El sol sale en la mañana, es un bebé recién nacido, y luego como a las 9 va a la escuela, como a las 10 ha terminado, a las 12 está en su vigor, a las 2 de la tarde está teniendo casi mi edad, a las 5 tiene 80 años, está muriendo, se oculta, sirvió al propósito de Dios, no está muerto, volverá a salir a la mañana siguiente, es Dios testificando que hay una vida, muerte, sepultura, resurrección. Miren, esos árboles allá afuera. El otoño pasado la savia bajó a la raíz antes de que venga cualquier helada o alguna otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Bajando a la sepultura. ¿Qué sucede entonces? Vuelve otra vez en la primavera. No está muerta. Baja y permanece en el suelo, regresa. Si se queda arriba, entonces el invierno lo matará. ¿Ven? Dios tiene. Ninguna inteligencia propia la envía allí abajo. Es la manera provista por Dios. Así que ella simplemente sigue la manera provista por Dios. Desciende y se esconde durante el invierno. Luego regresa con vida nueva el próximo año, testificando que hay una vida, muerte, sepultura, resurrección. En todas partes es la misma cosa. Dios, en su gran creación, testificando de sí mismo. 38. Este cazador, él era, tenía una puntería excelente, tenía buena puntería, pero era el hombre más cruel que yo jamás había conocido. Él se burlaba de mí todo el tiempo. Él le disparaba a los cervatos. Ahora, no es incorrecto dispararle a un cervato si la ley lo permite. Pero ustedes saben, Abraham mató un becerro y lo ofreció a Dios. Así que no era cuestión del sexo o del tamaño. Es la actitud. Él les disparaba solo porque eso hacía sentirme mal. Y él decía, oh, tú eres un cobarde, como los otros sacerdotes. Decía, Billy, tú serías un buen cazador si no fuera porque eres predicador. Y decía, pero tú eres demasiado cobarde. Así son esos predicadores. Decía, ellos son demasiados cobardes. Y yo le decía, Ver, tú eres cruel. Él tenía ojos como de lagartija, de todos modos. Y él dijo, él hacía como las mujeres que tratan de pintarse los ojos, ustedes saben, arriba de esa manera. Y él decía, miraba de esa manera y decía, tú lo que eres es un cobarde. Entonces le disparaba a esos cervatillos, mataba a uno, lo disparaba, lo dejaba tirado allí y seguía para conseguir otro, simplemente para hacerme sentir mal. Él decía, un día de estos haré que te apartes de esa predicación. Y yo le decía, oh, no, Ver, no, no. Entonces un día yo subí allí un otoño y era tarde. La temporada ya tenía como una semana de haber empezado y yo estaba ocupado. Yo era guardabosque estatal de Indiana y yo había estado ocupado y en plena temporada de cacería, así que tenía que tomar mi vacación. Yo subí un poco tarde. Y esos venados de cola blanca, si se les dispara, ustedes hablan de Houdini, como un artista del escape, hermano. Él es un inexperto comparado con ellos. Y en ese tiempo ellos se mantienen escondidos. Y había habido noches de luna, como 6 pulgadas de nieve en el suelo, muy propicio para rastrear. Y entonces Ver, cuando él llegó a la cabaña donde yo estaba, él dijo, oye, Billy, tengo algo bueno para ti este año. Y yo le dije, ¿qué? Metió la mano en su bolsillo y la sacó. Él tenía un pequeño silbato. Él lo soplaba y sonaba como un cervatillo llamando a su madre. El pequeño venadito, ustedes saben, llamando a su mamá. Yo dije, Ver, ¿cómo puede ser tan cruel? Dije, ¿me quieres decir
tú no harías una cosa como esa. Él dijo, jaja, tú eres un predicador cobarde, 40. Y seguimos cazando ese día y subimos al desfiladero Jefferson. Y uno no tenía que preocuparse por él. Él sabía cómo hallar su camino de regreso. Así que subimos como hasta el mediodía y luego nos separaríamos e iríamos uno en una dirección y otro en la otra. Y entonces, si cazábamos, nuestro venado lo colgábamos y luego buscábamos los caballos e íbamos por él. Así que llegamos como a las 11 y ni siquiera habíamos visto una huella, ni una huella. Todos los venados estaban echados. Ellos se meten en la maleza y debajo de los arbustos, entre las copas de los árboles, donde habían estado los leñadores. Y ellos estaban escondiéndose. Se alejaron porque les habían disparado. Ellos estaban asustados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con la lectura de este mensaje titulado Él había de pasar por aquí, servicio realizado en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. En los párrafos 41 dice, como a las 11, Beth se detuvo, se sentó. Había un pequeño claro como, oh, de tal tamaño de este edificio, y el interior, quizás el doble de este tamaño, un pequeño claro allí. Y él se sentó y metió la mano para sacar, pensaba yo, su termo que tenía en su chaqueta. Nosotros generalmente cargamos un termo y tomamos un poco de chocolate caliente, pero porque eso contiene energía, ustedes saben, y no comemos un emparedado y luego nos separamos. Ya habíamos subido bien alto hacia el límite del bosque, así que yo pensé que quizás Bert iba a comerse su emparedado. Se sentó para sacar este termo y yo pensaba que él lo iba a sacar. Y yo dejé. Recosté mi rifle contra un árbol y empecé a sacar el mío. Pero lo que él estaba haciendo era sacando ese pequeño silbato. Así que cuando él sacó ese pequeño silbato, lo sopló. Y si alguien ha oído alguna vez a un cervatillo bebé, suena como triste de todos modos. Y cuando él sopló ese silbato, para sorpresa mía, justo enfrente de él se paró una enorme gama madre. Ahora él, una gama es la madre venado, ustedes saben. Así que ella se paró. Allí estaban esos enormes ojos color café, cada uno, despabilados. Esas grandes orejas apuntaron hacia arriba de esa manera. Vean, su bebé estaba en problemas. Él lo sopló otra vez y ella miró para todos lados. Ella caminó directamente hacia ese claro. Ahora, eso es raro. Cualquiera de ustedes que son cazadores saben eso, que un venado haga eso. Ella salió allí. Yo podía ver sus ojos grandes. Ella no estaba parada a más de 20 yardas de mí. Y yo pensé, oh, Bert, tú no puedes hacer eso y matar a esa pobre madre preciosa, ella buscando a su bebé y tú engañándola de esa manera. Este silbato había sonado y ella salió allí. Y el cazador le quitó el seguro a su rifle calibre 30-06. Él lo descolgó. Eso amartilló el arma. Ustedes saben, con el seguro quitado. Ella escuchó eso y miró para todos lados y vio al cazador. Sus orejas se agacharon. Normalmente ellos se hubieran ido. Y ella no hubiera salido allí en primer lugar a esa hora del día. Pero vean ustedes, ella era una madre. Había algo en ella. Ella algo genuino, algo. Ella no estaba fingiendo algo. Ella era una madre. Ella nació madre. Su bebé estaba en problemas y ese era su interés. Párrafo 44, 43. Y él me miró con esos ojos que parecían de lagartija y sonrió burlonamente. Yo dije, Bert, no lo hagas,
no lo hagas. Él simplemente sonrió así y se volteó con ese rifle. ¡Oh, hermano! Él tenía una puntería certera. Y yo sabía que cuando las líneas cruzadas de esa mira telescópica estuvieran sobre su fiel corazón de madre, él se lo volaría completamente. Ven, ella no estaba parada ni a 20 yardas. Esa enorme 180 granos, bala tipo hongo, de 180 granos. Allí mismo él lo volaría el corazón atravesándolo hasta el otro lado. Y yo pensé, ¿cómo puede ser tan cruel como para volarle el corazón a esa preciosa madre? Y ella buscando a su bebé. ¿Cómo puedes hacer eso, ver? Yo pensaba dentro de mí. Veía sus brazos nivelando. Yo no podía mirar eso. Simplemente no podía hacerlo. Di la espalda. Yo no podía ver aquello. Esa madre leal y genuina parada allí. Ella no era una hipócrita. Ella no estaba simplemente fingiendo eso como una exhibición. Ella era una madre. Era por eso que ella lo estaba haciendo. La muerte no significaba nada para ella. Su bebé estaba en problemas. Ella pensaba más en su bebé que lo que pensaba en su propia vida. Que los cazadores disparaban lo que fuera. Su corazón leal estaba latiendo. Su maternidad. La maternidad en ella estaba clamando. Su bebé estaba llorando. Había algo dentro de ella, pulsando, que era real. ¿Y cómo podría ese cruel cazador volarle ese corazón tan leal? Yo simplemente no podía ver eso. Volteé mi cabeza. Pensé, Señor Dios, no permitas que lo haga. Yo estaba parado así, no podía escuchar, no quería escuchar el disparo del rifle. Sencillamente que era demasiado. Yo esperé. El rifle nunca disparó. Me di la vuelta y miré, y estaba haciendo así. Él no podía hacerlo. Él se volteó y me miró, y esos ojos grandes habían cambiado. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Él me miró, y sus labios le temblaban. Arrojó el rifle sobre el banco de nieve y me agarró por la pierna del pantalón. Él dijo, Billy, estoy harto de esto. Guíame a ese Jesús del que tú hablas. Allí en ese ventisquero, yo lo guié al Señor Jesús. ¿Por qué? Él vio algo real. Él había ido a toda clase de iglesias. Él vio algo que no era fingido. Él vio algo que era genuino. Amigos, nosotros pudiéramos tener reglas de iglesias y reglamentos de iglesias y teologías y todo lo demás, pero hay un Jesús real y genuino. Miremos hacia Él ahora mientras inclinamos nuestros rostros en oración. Con sus rostros inclinados, me gustaría hacerles una pregunta. Sus corazones inclinados también. ¿Cuántos aquí? Ahora, a ustedes que profesan cristianismo y que no, si todo lo que usted tiene es una profesión. Pero, ¿cuántos de ustedes quisieran ser tan cristianos como esa venada era una madre, con algo tan genuino en usted que parece más que su vida o cualquier cosa que usted tenga? Y usted dice, pudiera decir esto, hermano Branham, yo pertenezco a la iglesia, yo soy un hombre de negocios, una mujer de negocios, lo que sea, ama de casa. Pero realmente, ser ese tipo de cristiano que yo pudiera poner todo el mundo a un lado, soportar la crítica, cualquier cosa. A mí me gustaría ser así. Me gustaría ser en mi corazón un cristiano, así como esa venada era una madre. Con sus rostros inclinados ahora y sus ojos cerrados, delante de Dios, yo les pregunto, en el nombre de Cristo, al final de la edad, ¿levantaría usted su mano? No puedo hacer un llamamiento al altar porque no hay espacio. Pero simplemente diga, hermano Branham, ore por mí, para que yo sea la clase de cristiano, así como esa venada era una madre. Dios les bendiga. Hay manos por donde quiera. Permita que yo sea tanto así de cristiano. Ahora, Zaqueo, cuando usted levanta la mano, eso muestra que él lo ha encontrado a usted. ¿Por qué no se baja ahora del árbol? Él irá a cenar a casa con usted hoy. Él se quedará con usted el resto de sus días. Padre Celestial,
Estamos agradecidos por el Señor Jesús, su presencia. Y estamos conscientes que aquí hay algo que hizo que hombres y mujeres, algunos de ellos han incluso profesado ser cristianos por años, pero hay algo presente que los llamó, aun cuando ellos sean profesantes, incluso como era Zaqueo, pero tan pronto recibieron un toque de Cristo, ellos han levantado sus manos como testimonio de que algo dentro de ellos les dijo que lo hicieran. Han de saber ahora mismo que ese es Jesús. Él había de pasar por aquí esta mañana y Él lo ha hecho. Hubo, me supongo, unas 150 manos que se levantaron. Señor, te ruego que visites a cada uno y les des a ellos la realidad que hay en ser un verdadero cristiano. Y no importa cuánto trate el mundo de desanimarnos y cuánto otros traten de desanimarnos, haznos saber que es una lucha llegar allá. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero cuando es conectado con algo que es genuino, real, eso entonces nos cambia. Te ruego que cambies a cada corazón, Señor, y haz a cada uno en la presencia divina en esta ocasión. Pon el Espíritu Santo en sus vidas para que sean tanto cristianos como la venada madre fue una madre. Ella nació una madre. Y que ellos nazcan del Espíritu de Dios y se conviertan en un verdadero seguidor de Jesucristo. Que ellos se bajen de sus árboles y cómoros. Hoy, concédelo, Señor. Que tú vayas a casa con cada uno de nosotros y poses allí con nosotros hasta el momento en que vengas a llevarnos a nuestro hogar eterno. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 46. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Los mantuve hasta tarde. Yo debí salir de aquí a las 10 en punto. Faltan 10 minutos para las 11. Espero que Dios tome estas palabritas crudas, nerviosas y turbadas, y las nutra en su corazón. Recuerden, hay algo genuino en cuanto a Cristo. Dios les bendiga. Muy bien. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Él había de pasar por aquí. Servicio realizado en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Esto es en la mañana. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio
de tener este compañerismo y conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba oculto para sabios y entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17. Y siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La Voz de la Señal. Servicio también realizado en Denman Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Es de mediodía, pero ya este es en la tarde y noche. Iniciamos a mucha honra esta lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos la lectura del mensaje La Voz de la Señal. Párrafo 1. Manténganse parados solamente por unos momentos en la presencia del Señor. Leamos de su palabra en Éxodo, el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Inclinemos las cabezas para la oración. Ahora, si tienes una petición en esta tarde que le gustaría dejarlo saber al Señor, solamente levante las manos y diga: Señor, recuérdame ahora, yo tengo una necesidad. Nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a ti otra vez en esta tarde, tomando en cuenta, mientras inclinamos las cabezas hacia el polvo de donde vinimos, y si tardas, regresaremos otra vez al polvo, pero con una bendita esperanza de la promesa que está en Cristo, que todos los que están en Dios, Cristo los traerá con Él. Te damos gracias por esta promesa gloriosa, y yo oro, Dios, que recuerdes a cada uno de ellos que levantaron las manos, también las mías, Señor. Estoy orando esta noche, que cuando se cierre esta hora de fe, que tú darás tal fe a la gente en esta noche, que el Señor Jesús será tan real a cada uno de nosotros, que no habría ni una persona débil en nuestro medio después de esta noche. Que cada pecador sepa que está en la presencia del Señor Jesús y luego se arrepienta de sus pecados y de su corazón a ti, y sea llenado con el Espíritu. En estas últimas horas malvadas, como lo vemos, como una gran sombra deslizándose sobre la tierra. Oramos, Dios, por la guianza divina en esta noche, por el hablar y por el oír, que el Espíritu Santo tome la reunión ahora y parta el pan de vida a cada uno de nosotros como tenemos la necesidad, porque lo pedimos en su nombre. Amén.
Pueden tomar asiento. Estoy confiando que en esta noche podremos lograr lo que estamos intentando hacer, que la gente vea la realidad de tener fe en Dios. Amén. Ahora, mañana en la tarde a las 2:30, oraremos por todos los que tienen tarjetas de oración y luego para asegurar que nadie quede fuera sin tarjetas de oración. Cada noche repartimos algunas tarjetas de oración y él las repartirá otra vez mañana, como a las, supongo, como a la 1:30 o algo así, justo antes de que empiece el culto. Y todos los que desean oración, cualquiera de sus seres queridos que vengan a conseguir una tarjeta de oración, ciertamente pueden tener una tarjeta de oración. Y vamos a, yo voy a orar por la gente, por la imposición de manos y a orar por ellos. Ahora, si su fe no puede levantarse en la presencia del Señor Jesús y recibirlo como su sanador, si usted cree que si pusiéramos las manos y oráramos por usted, que esto ayudaría, bueno, ciertamente estamos aquí para hacer lo que sea que desee. La razón por la cual lo pongo tarde, largo, viendo que todos los que podían estrechar la mano y encontrar a Dios así, y no tenemos muchos, ahí el edificio no está grande, y entonces no tenemos tantas personas, y podemos tomar mañana en la tarde y orar por todos los que tenemos aquí, apartarlos la tarde para este propósito, para orar por los enfermos. Y estamos aquí para hacer lo que podamos, para hacer la vida un poco mejor para ustedes, hacer la carga más ligera en esta jornada en que estamos viajando. Y luego, en cualquier momento, que cualquier persona sienta que le gustaría venir al Señor Jesús, no importa cuál parte del servicio esté pasando, venga en este momento. No espere hasta que se haga el llamamiento al altar. No espere hasta que se dé la invitación. Venga en este momento. Acepte a Cristo y pase a confesarlo en este momento. Porque este es nuestro objetivo principal de estar aquí, para ver a las almas nacidas en el reino de Dios. Y ahora, mañana es domingo. Y habrá escuela dominical, las iglesias. La razón que nosotros tenemos nuestros cultos en la tarde, el domingo, es para que no interrumpamos ningún culto. Nosotros creemos que cada cristiano debería tener una iglesia de hogar donde asiste. Cada cristiano debería reunirse en algún lugar con los creyentes. Y donde sea que se reúnan, esta es la iglesia. Ahora, si yo viviera aquí, yo pertenecería a una de estas iglesias aquí, que estos pastores aquí que están cooperando representa. ¿Por qué? Porque ellos están aquí sentados en la plataforma para ser vistos por toda la gente, que ellos apoyan lo que está pasando. Ellos creen en este tipo de ministerio, sanidad divina, el bautismo del Espíritu Santo y todo esto. Ellos están aquí dando testimonio de ello. Ellos son los que me invitaron a venir aquí, que quizás el ministerio que el Señor me ha dado pudiera ayudar a su congregación. Ahora, esto es un verdadero pastor que está pendiente por todos los beneficios espirituales que pueda, de todo lo que Dios está haciendo, que él está haciendo su mejor esfuerzo para ayudar que su iglesia siga adelante para Dios. Yo ciertamente me quito el sombrero en admiración por un pastor así. Y estos hombres tenían que hacerlo bajo dificultades también. Pueden creer que esto es la verdad. Ellos tenían que hacerlo bajo dificultades. Y yo ciertamente estoy agradecido por tales grandes hombres de Dios que están dispuestos a tomar su lugar y su puesto del deber en sus convicciones y creer. Que Dios los bendiga siempre. Párrafo 6. Y estoy seguro que le harán un bien para usted. Ahora, si usted es un desconocido aquí, entérese de dónde estos hermanos tienen sus iglesias. ¿Dónde están? Visítelos mañana. Ellos tendrán cultos especiales. Y hay ministros aquí que estarán hablando en las diferentes iglesias
como ha sido anunciado, entonces que estén allí mañana. Y luego mañana en la tarde, si quieren venir al último culto, ciertamente estaríamos contentos de recibirlos. Todas las iglesias, todas las denominaciones, es para todos. Todos están bienvenidos. Metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostal, iglesia de Cristo, iglesia de Dios, católica, judío, ortodoxa, ateo, lo que sea. Estamos. Usted está invitado. Dicen, ¿ateo? Sí, señor. Si un ateo quiere venir en la reunión y sentarse y portarse bien, él está igual de bienvenido como cualquier otro, ¿correcto? Algo, por eso queremos que él esté aquí, que algo pueda ser hecho que le ayude a ver su error y venir al Señor. Que nosotros, ciertamente, párrafo 7, ¿cuántos han leído la pequeña visión que la revista de los hombres de negocios cristianos publicó? Y creo que unas revistas más de ver más allá de la cortina del tiempo. Ahora, esto es cierto, amigo. No le vale perder esto. Yo he sido una persona diferente desde este tiempo. Yo sé que es real. Entonces solamente confío que ninguno de ustedes perderá aquel gran cielo que Dios tiene para los creyentes. Amén. Si es que lo pierda, ¿qué ha logrado aquí en la tierra? ¿Por qué uno no sabe a qué hora tendrá que salir de este mundo? Pero ¿qué si sepa una cosa? Que es seguro que tendrá que dejarlo. Entonces, si esto es la verdad, entonces no seríamos los más tontos para intentar como no vale arriesgarnos nada. ¿Ven? Solamente recuerden, crean la palabra de Dios y cada promesa en ella. 8. Solamente piensen, ¿qué es lo que causó cada enfermedad, cada dolor de corazón, cada muerte, cada problema, cada tristeza, este pequeño niño espástico, todas estas cosas, los cojos, ciegos, cada hospital que fue construido? Porque una persona falló de creer una pequeña parte de la palabra. Esta era Eva. Satanás solamente se lo cubrió para ella, no le citó, pero se lo cubrió. Dijo, seguramente, el Señor es demasiado bueno. Uno escucha tanto hoy acerca de que sea Dios siendo un Dios bueno. Sí, es un Dios bueno, pero recuerden que es un Dios de santidad, un Dios que no puede pasarle por alto el pecado. La pena ya ha sido pagada y uno tiene que aceptarlo de su manera. Y recuerden, él es un Dios de coraje, Dios de ira. Y usted se parará delante de un Dios enojado, no solamente un Dios de bondad y misericordia. En esta noche es su Salvador. En aquel día, él será su juez. Entonces, asegúrese de no dejar nada sin hacer, amigo. No, no vale la pena. No lo siga de manera despreocupada. Asegúrese muy bien, porque no tiene otra oportunidad. Esta es su única oportunidad mientras está aquí en la tierra. Amén. 9. Recuerden al hombre rico y a Lázaro. Había una gran cima entre uno y él. Que ningún hombre ha cruzado, ni jamás lo cruzará, ¿ven? Cuando uno se muere, allí se acaba. Yo sé que la gente dice que puede sacarle de estos lugares con las oraciones, pero no lo crea nunca. Esto es contrario a la palabra de Dios, ¿ven? ¿Hacia dónde se inclina el árbol? Por este lado se cae. Y Jesús dijo, él mismo, que una gran cima está puesta, que cuando un hombre moría e iba al infierno, que no podía venir al cielo. Ningún hombre le ha cruzado, ni jamás lo haría. Esto es todo, en cuanto yo lo pienso. Cuando Jesús dijo que esto era todo, esto es todo. Entonces solamente recuerde,
Ahora es su oportunidad y esta noche podría ser su última oportunidad. Párrafo 10. ¿Alguna vez podría comprender lo que está pasando? Si solamente pudiera verlo. Espero que no piensen que hablar así, que estoy intentando de influenciarles de ver a algún hombre o creer en algún hombre. No estoy haciendo esto, amigo. Intento hacer que crean quién es del cual estamos en la presencia ahora. Jesucristo, el mismo Dios que les juzgará en aquel día, está aquí identificándose en su presencia, la misma cosa que él prometió que haría en estos últimos días. Yo pienso que el hermano Pris, en la mañana en el desayuno, dio una ilustración tan fina de llegar a una esquina, luego tener que dar la vuelta en la esquina. ¿Disfrutaron de esto? La congregación dice amén. Ciertamente que sí. Fue muy bien colocado. Ahora, entonces recuerden, a veces en la esquina, pero recordemos que tenemos que dar la vuelta en estas esquinas. Yo prediqué en esto una vez y lo titulé Cruces. Llegamos a un cruce. De vez en cuando, tenemos que ir en esta dirección y alrededor en varias maneras. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado La Voz de la Señal. Servicio realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, del día 21 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, ahora en esta noche, por los próximos minutos, quiero tomar el tema de La Voz de la Señal. Y ahora nuestra escena se abre esta noche en el libro de Éxodo. Y el Éxodo significa estar saliendo, llevado fuera. Ahora intenten escuchar con toda la atención posible. Me gustaría predicarles alguna vez, son una audiencia tan amable, pero solamente no tengo la voz. Solamente esforzar esto y sé lo que será. Yo tengo que descansar un poco ahora, unos 8 o 10 días antes de que empiece la siguiente reunión. Ven, no es solamente esta reunión aquí, es reunión día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Ven, y ustedes lo pueden imaginar. Y piensen en todas las veces, año tras año, nunca ha sido una vez que Él ha dicho algo que no fuera perfectamente, exactamente la verdad, en todas las idiomas, alrededor de todo el mundo, 7 veces. Ven, ningún hombre en ningún lugar puede decir que no ha sido perfectamente, exactamente en el blanco, cada vez. Cuando Él dijo que cierta cosa pasaría, pasó exactamente de esta manera. Decilo por semanas y meses y años, incluso antes de que pase, y siempre está perfectamente en el blanco. Ni una vez ha fallado, y no lo hará, porque esto es Dios. Ahora, yo puedo fallar como un hombre. Nunca me vean a mí como un ejemplo, porque yo soy igual que ustedes, solamente un pecador salvado por la gracia. Pero esto es Dios, el sobrenatural. Ven, identificándose. Él no tiene que hacer esto, pero Él prometió que lo haría. Amén. Párrafo 12. Jesús sanaba para que se pudiera cumplir la palabra. Él hizo estas cosas para que la palabra de Dios pudiera ser cumplida. Por esto lo está haciendo hoy en día, que la palabra pueda ser cumplida, que les he citado noche tras noche. Ahora noten entonces cuando su presencia está cerca, ciertamente trae la emoción. Como hablé en esta mañana, cualquier cosa sin la emoción está muerta. Y cualquier religión que no tiene ninguna emoción en ella, mejor que la entierre, está muerta. Trae la emoción, Él nos vivifica. Pero cuando estamos vivificados, recordemos que fue lo que nos vivificó. ¿Qué lo hizo?
es la presencia del Espíritu Santo, Jesucristo, en nuestro medio, mostrando que está vivo, no en un cuerpo corporal. Cuando en este tiempo aquel cuerpo corporal regrese desde el cielo, no habrá tiempo ya más. Esto es todo. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos días, cuando estas cosas van a acontecer. Ahora, Dios ha tenido los éxodos antes. Ahí, párrafo 13. Todo viaja en tres con Dios. Dios está perfeccionado en tres. Primera venida de Cristo para redimir su novia. Segunda venida de Cristo para recibir a su novia. Tercera venida de Cristo con su novia para reinar en el milenio. Todo corre en tres. Ahora, habrán tres éxodos. Uno de ellos, Dios los llevó dentro de la arca para un éxodo, un viaje arriba de la tierra. La próxima vez, Dios los sacó de Egipto. Y la próxima vez, Dios los lleva para arriba, adentro, afuera, arriba. El siguiente éxodo va para arriba. Estamos enfrentando a uno ahora, el tiempo de ir para arriba. Amén. Igual como una vida hace lo mismo. Entramos en la vida, salimos de la vida, levantamos de la vida, exactamente la misma cosa. Entonces estamos, nuestra escena se abre esta noche en el éxodo y Dios estaba preparando a llevar a su nación. Israel es una nación. Dios no se trata con Israel como un individuo. Israel es una nación. Siempre ha tratado con ellos. Y en los últimos días, después de la salida de la iglesia, luego Dios salvará a Israel como una nación. Está en su tierra natal ahora, listo para ello. Y serán salvos. La Biblia dijo, una nación nacerá en un día. Dios no se trata con los judíos como un individuo. Él se trata con ellos como una nación, Israel, siempre, porque es su nación. Y aquí Él está preparando para sacar a su nación de una nación, en un éxodo, traer su pueblo de un juicio. Párrafo 15. Y las mismas aguas que ahogaron al mundo salvaron a Noé. Ven. Y el mismo Espíritu Santo que la gente está rechazando hoy en día, recibirá a la iglesia que la subirá y traerá el juicio a los que no creyeron, Jesús dijo. Cuando le llamaron Belcebú, en otras palabras, él era un adivino. Ellos. Él dijo, yo los perdono por esto. Él dijo, el hijo del hombre, el sacrificio no estaba hecho. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, hacer la misma cosa no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Tiene que ser rechazado y luego el juicio llega después que esto. Ven, el problema es que nosotros, trae a la mente un cuento que leí una vez de un viaje marinero regresando del mar, y un joven poeta inglés iba al mar. Y entonces el poeta había escrito tanto del mar, pero nunca le había visto. Entonces estaba en su camino allá. Y el viejo marinero le dijo, con su pipa en la boca, dijo, ¿a dónde vas, mi buen hombre? Él dijo, voy al mar. Dijo, nunca lo he visto. He escrito de ello, lo que dijeron los demás, pero dijo, oh, estoy tan emocionado al saber que me estoy acercando al mar. Dijo, oh, va a oler su agua salada, para ver sus grandes capas blancas brotando y los cielos azules reflejándose y escuchar las gaviotas mientras vuelan arriba. ¡Oh, estoy tan emocionado al pensar que lo voy a ver! El viejo marinero dijo, yo nací en él hace 60 años y yo no veo nada tan bonito en él. Ven, él lo había visto tanto que se le había vuelto común. Ahora, esto es lo que le pasa a la iglesia pentecostal hoy en día. Ha visto tanto de Dios hasta que Dios se ha vuelto común. ¡Nunca deje que pase! Párrafo 17. Aquí hace poco en Louisville, Kentucky, de donde yo vengo, Jeffersonville, Indiana, es al otro lado del río. Una dama estaba entrando en una tienda de 10 centavos. Y ella tenía un niñito en el brazo.
Y ella iba a los mostradores y poniéndose histérica. Ella levantaba algo, le mostraba al niño. Él solamente se sentaba y se quedaba viendo. Ella iba a otro mostrador, levantaba algo para mostrarle al niño. Él solamente se quedaba viendo. Ella iba a otro mostrador, levantaba algo para mostrárselo al niño. Él solamente se quedaba viendo. Y después de rato, ella levantó a una campanita y empezó a sonarla, y el niñito solamente se quedaba viendo. Y ella empezó a gritar y levantó las manos. Y la gente en la tienda de 10 centavos estaba viéndola. Entonces fueron con ella para averiguar cuál era el problema. Ella dijo, yo, mi hijito, dijo, solamente tiene 3 años. Y dijo, y todo a la vez, hace como un año, él empezó a sentarse y solamente quedarse viendo a la nada. Y dijo, lo llevé al doctor y dijo, y el doctor le recetó ciertos tratamientos y cosas. Y dijo, el doctor me dijo, perdón, hoy, que pensaba que estaba mejor, pero dijo, no está mejor. Dijo, le agité todo enfrente de él que debería atraer la atención de un niño de su edad. Todo lo que le atraería la atención de un niño de su edad, lo he agitado enfrente de él. Y él solamente se sienta y se queda viendo a la nada. Dijo, no está nada mejor. Esto es parecido a la iglesia pentecostal. Dios ha agitado cada don en la Biblia delante de ellos y todavía se sientan y se quedan viendo a la nada, como si algo estuviera mal. Es hora de despertarnos, amigos, antes de que sea demasiado tarde. Recuerden, Dios no agita estos dones, al menos que esté intentando de atraer su atención. Dios estaba sacando una nación de una nación. Igual como Él lo está haciendo ahora, va a sacar una novia de una iglesia, dejando el vestigio de la simiente de la mujer. Los elegidos serán sacados de la iglesia. La iglesia natural se quedará aquí durante la tribulación. A los elegidos a veces se dicen los escogidos, los elegidos, el vestigio. Veamos cómo lo hizo en aquel entonces, porque Él nunca cambia su manera de hacer las cosas. Dios tiene una manera de hacer las cosas y así es como lo hace y esto es la manera correcta, siempre. Ver cómo lo hizo y la manera en que lo hizo y luego podemos ver esto brevemente. Párrafo 19. Ahora, yo soy un tipólogo, ciertamente. Yo no tengo estudio. Yo tengo que mirar hacia atrás a ver lo que hizo él. Y nos enseñan que el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que han de venir. Entonces, si yo viera aquí y nunca había visto mi mano, y veía la sombra de mi mano, y tenía 5 dedos, yo tendría una buena idea que cuando llegaba a mi mano tendría 5 dedos. Entonces, lo que pasó con ellos fueron ejemplos de cómo Dios hace las cosas, la manera en la cual Él lo hace ahora. Y la manera que Él lo hace, Él nunca cambia de esto. Cada vez por toda la Biblia, Él nunca cambia su manera de hacer las cosas. Continuamente lo mismo, porque su primera manera de hacerlo es la manera perfecta, porque Él no podría tener ninguna otra manera, porque Él es perfecto. Y Él, todas sus maneras son perfectas. Miren cómo lo hizo. Párrafo 20 por último. Ahora, Moisés fue llamado y preordenado para tomar este trabajo que él había tomado. Dios, ahora yo pienso, si lo perdonan, yo no digo esto imprudentemente. Yo solamente digo en esta plataforma, yo no sé nada y no quiero saber nada a menos Dios. Ahora, yo pienso que allí es donde se revolvieron nuestros hermanos de la lluvia tardía. Ven, ellos ponen las manos del uno sobre el otro y los hacen profetas y así. Ahora, esto no es escritural. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Uno hace lo que es. Usted es, en el principio, lo que es. Miren a estos fariseos tras del tiempo. Ellos tenían solamente un poco de luz, porque ellos podían. Tenían la ley y ellos vivían por la ley, pero abajo en su corazón era lo más oscuro posible. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 21 al 30.
Amén. Bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje La Voz de la Señal, párrafo 21. Y había una mujercita, una prostituta. Su vida hasta aquí era lo más oscuro posible. Ella tenía mala fama, pero abajo en el corazón estaba predestinada a la vida. Y luego, cuando Jesús, la palabra, llegó a la escena, aquellos fariseos dijeron: este hombre es Belcebú. ¿Qué hizo? Se cubrió la poca luz que tenían. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero cuando esta pequeña mujer repugnante vino, y ella vio la palabra de Dios, ella la conoció, ella no la vivía, pero la conoció. Y tan pronto que le fue hablada, ella dijo: me parece que tú eres profeta. Y ella dijo: yo sé que el Mesías hará esto. Y él dijo: yo soy. ¿Qué hizo? Limpió lo negro y lo hizo completamente blanco. ¿Qué? Había una simiente acostada allí, una simiente predestinada que estaba en él. Era el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Solamente hay una forma de vida eterna. Si uno tiene vida eterna, entonces usted mismo estaba en el pensamiento de Dios antes de que el mundo fuera creado. Usted es un atributo de su pensamiento, porque lo eterno nunca empezó y nunca puede terminar. Usted es una parte de la economía de Dios, siempre. Solamente está reflejando. Se está haciendo ahora. Ellos tienen una foto más que develar. Es la muerte. Luego el negativo se vuelve positivo. Luego está en la novia y con Cristo, como él pensaba. Como esposo y esposa hoy. Así, Dios. Cristo y la iglesia serán el mismo. Ahora, los elegidos, llamados. Moisés nació un niño hermoso. La Biblia dijo esto. Uno de los profetas, Jeremías. Dios dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Juan el Bautista, pues él fue identificado en la Escritura. Isaías, 712 años antes de su venida, dijo: él es la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y unos 400 años antes de su apariencia, encontramos, Malaquías dijo: he aquí, yo envío mi mensajero delante de mí, para preparar el camino del Señor. 23, ¿ven? Él fue preordenado. Y así eran todos los oficios de Dios. Si son llamados por Dios, si son educados en ello, solamente es carne de cañón. ¿Ven? No puede ser nada. Si es una manera de comer, entonces uno vende su primogenitura para comer. Se comprometerá para ir con una organización o algún grupo. Pero si es de Dios, se mantendrá firme en aquella palabra, cueste lo que cueste, porque nació para respaldarlo. Moisés, nadie más podía tomar su lugar. Nadie más podía hacer el trabajo. Él fue ordenado para hacerlo. Y hermanos, hermana, si usted tiene vida eterna, estaba ordenado para hacer cierta cosa. Quizás una buena ama de casa, quizás otra cosa, pero nadie puede tomar su lugar. Dios le ha hecho un lugar. No intente tomar el lugar de otro. Estas son imitaciones carnales, ¿ve? Muestra que algo está mal con usted. Sé lo que es exactamente. No sea ninguna otra cosa. 24. Ahora nos enteramos que Dios le dio a Moisés las señales para probar reclamos y llamamientos. Y cada señal verdadera que está enviada por Dios, él tiene una voz detrás de ella. Ahora no falle.
Esta es mi última lección en esto. ¿Ven? Cada señal verdadera. Ahora, tenemos señales que no son de Dios. Satanás puede imitar casi cualquier cosa que hay, pero una señal verdadera enviada por Dios tiene la voz de Dios detrás de ella. Amén. Dios dijo a Moisés, si no quieren creer la voz de la primera señal, entonces haz esta otra señal delante de ellos. Y luego, si no quieren escuchar a esto, solamente toma el agua y derrámala en el suelo. Y esto era una señal que serían empapados allí en su propia sangre. Noten, e igualmente como él lo dijo, sacude el polvo de los pies. Sería más tolerable para Sodoma y Gomorra en aquel día de lo que será para la ciudad que los rechace. 25. Ahora, no estamos jugando a la iglesia. Esta es la iglesia. Cristo es la iglesia. Estamos en Cristo. El cuerpo místico de Cristo. Nacimos en ello. Uno no puede unirse a ello. Yo he estado con la familia Branham por casi 55 años y nunca me pidieron unirme a la familia. Yo nací un Branham. Y así es cuando uno es un cristiano. Uno nace un cristiano. No se une a ello. Uno nace en ello. Todos tienen miedo del nacimiento. Tienen alguna manera linda y limpia de tomar una manita o firmar a una carta o una pizca de sal con agua. Esto no es el nacimiento. Un nacimiento es una cosa horrorosa. Un nacimiento es una cosa horrible. No me importa si está en una pocilga, o en un compartimiento de un establo, o en un cuarto de hospital decorado de rosa. Un nacimiento es un desorden y le ensucia mucho a uno. Uno no quiere rendirse. Uno no quiere esto o el otro. Pero las lágrimas lavarán la pintura de su cara y le harán una persona nueva. Amén. ¿Ven? Si usted nace de nuevo, le pondrá en un desorden, pero saldrá una nueva criatura, ¿ven? Ellos no quieren esto. Ellos quieren alguna manera fácil, ¿saben? Y no hay maneras fáciles. Como el canto, él dijo, tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Él no quiere ser una planta del semillero. A cada señal verdadera de Dios le sigue la voz de Dios. 26. Ahora, si un hombre da una señal en un país o en cualquier momento y aquella voz que habla detrás de ello no es la palabra de Dios, vigílelo y no lo crea. Si alguna vieja escuela, si un hombre se levanta y dice, muestra una señal de Dios, y luego la enseñanza del hombre es la misma vieja teología que ha tenido todos estos años, Dios nunca envió aquella señal. Mire atrás en la escritura y ver si era. Escudriña la escritura. Si el tipo regresa y dice, ahora todos queremos unirnos a esto, ha sido un asunto viejo y establecido. No crean esto. Vamos a seguir con esto en unos minutos, ¿ven? No crean esto. Dios siempre vindica sus señales. La señal de Dios siempre habla la voz de Dios. Y si es la misma vieja escuela que han tenido, pues, ¿por qué una señal? Ya están en ello. Él está intentando de llevarle a aquella esquina, alto, despacito. Mire a dónde va. Se va a tumbar en la esquina si no tiene cuidado. Hay una curva brusca y siempre hay una señal allí antes de tomar la curva para hacer que no pase un accidente. Los que construyen buenas calles ponen señales y estamos viajando en el camino a la gloria. Amén. Y si una señal habla de la misma cosa vieja, no vino de Dios. Dios da señales para atraer la atención de la gente. Las señales son para atraer la atención de la gente de Dios.
las señales de Dios. Las señales de Dios son dadas para atraer la atención del pueblo de Dios. Amén. 27. Ahora aquí la zarza ardiente era la señal para atraer al profeta, intentando, porque el profeta había huido de Dios y Dios le dio la zarza ardiente como una señal. Y él vio esta señal extraña. Él dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, Dios estaba atrayendo la atención de su profeta fugitivo. Él podía haber conseguido otro, pero él ordenó a Moisés para el trabajo y nadie más tomará su lugar. En la jornada, algunos otros tipos intentaron hacerlo, ¿saben? Satán se levantó y quería hacer una organización de ello. Dios le dijo a Moisés, sepárate, los tragaré, nada más. ¿Ven? Dios trata con un individuo, ¿ven? Ahora noten esto. Él estaba intentando atraer la atención del profeta para llevar al profeta hacia su lugar correcto, ¿ven? Y él le dio la señal de la zarza ardiente. Y miren, la voz que siguió la señal era una voz escritural. Bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor a causa de sus exactores y recuerdo mi promesa. Amén. Esto es todo. Yo recuerdo la promesa. Esto era una voz escritural y estoy enviándote a ti. Yo he bajado para liberarlos y estoy enviándote a ti. 28. Recuerden, Dios no hace nada sin el hombre. ¿Saben esto? Esto es lo que hace tropezar a la gente. ¿Ven? Esto es lo que les tropezaba de Jesús. Ellos dijeron, tú, siendo hombre, te haces Dios. Él era Dios, pero no podían entenderlo. Pues tú, siendo solamente un hombre. Él dijo, bueno, dicen a los profetas dioses. Y su ley lo reconoció. Y si llaman a ellos dioses, ¿a quiénes vino la palabra de Dios? ¿Cómo pueden condenarme a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? ¿Ven? Señales para atraer la atención. Y recuerden, si la atención está atraída, es la misma vieja línea, no es Dios. Pero Dios está intentando atraer al profeta ahora. Y él le da una señal. Y la voz que siguió la señal era una voz escritural. Yo he visto al pueblo. He escuchado sus clamores. Yo recuerdo mi promesa. 29. Ahora, Dios va a hablar por su palabra prometida. Él tiene que mandar a su profeta, porque la palabra viene al profeta. La Biblia dijo, Dios dijo, él mismo, que él no hará nada sino que lo revele a sus siervos. Él no hará nada sino que lo revele a sus siervos, los profetas primero. Él no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas primero. Perdón. ¿Ven? Y luego la señal está dada y la escritura está identificada. Esto es la voz de la señal. ¿Ven la voz de la señal de Moisés? Primero, la señal era la zarza ardiente. La voz era la escritura. Moisés tomó esto como su señal y bajó a Egipto e hizo la señal que Dios le dijo. Y la señal tenía una voz. Y las gentes creyeron y salieron. Y mientras marchaban, estaban bien. Pero cuando empezaron a murmurar en contra de la voz, entonces se detuvieron. Párrafo 30. Recuerden, Israel viajó. ¿Sabían qué tan lejos viajaron? Hubieran haber estado, ellos estaban a solamente 40 millas y unos 40 años en hacerlo. ¿Por qué? Es porque empezaron a murmurar en contra de la voz que había producido la señal.
tampoco sabían cuando estaban gritando allí en las bancas y danzando en el espíritu y Moisés cantando en el espíritu. Ellos estaban solamente a unos días, pero ellos empezaron a murmurar y querían hacer algo diferente. Y ellos duraron 40 años en el desierto y perecieron por ello. Así es, porque no creían. Dios dijo, no están hablando en contra de ti, Moisés, están hablando en contra de mí. Esto fue la voz de Dios, no la de Moisés. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Diamond Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la voz de la señal, del año 640321, párrafo 31. Ahora miren, Jehová va a hablar por su palabra prometida. Entonces él tiene que mandar sus profetas. Esto, si quieren ver esto, esto está en Génesis 15, 16. Nos enteramos que Dios dijo a Abraham, tu descendencia será extranjera en tierra ajena y lo sacaré con una mano poderosa. Aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Todas sus promesas que él dio, aquí está él atrayendo al profeta por una zarza ardiente. Ahora, si la zarza ardiente hubiera dicho, Moisés, Dios es Dios, sí, yo creo esto, o estás haciendo un buen trabajo, Moisés, solamente continúa. Te casaste con una buena mujer, ella es una hermosa niña. Sí que tienes un buen hijo, gloria a Dios, esto es la misma vieja escuela, ¿ven? Pero él estaba listo para hacer algo, entonces él tenía que atraer al hombre y él le dio al hombre dos señales para obrar y dijo, cada señal tenía una voz. Esto prueba que así es. Ahora miren lo que hablaron aquellas voces hasta la creación. Ahora Jehová estaba listo para hablar. 32. Otra vez, la venida de un profeta es una señal. ¿Sabían esto? La venida de un profeta a la edad es una señal. Ahora, yo no quiero decir que un doctor de divinidad, yo no quiero decir que algún pastor leal, alguna buena persona, ellos están bien, ellos son los siervos de Dios, pero un profeta es una señal. La Biblia lo dice así, lo dice aquí. ¿Y de qué es la señal? Es una señal que su palabra está preparándose para cumplir, ser cumplida por la voz de la señal de este profeta. Noten, la venida de un profeta es una señal de advertencia del juicio que está por acontecer. ¿Sabían esto? El juicio está listo para llegar si hay un profeta en la tierra. Recuerden, él ciertamente primero tiene que ser vindicado por Dios y la palabra para aquel día, y luego él hace la señal, y luego miren aquella señal. Lo que él predice, él dijo, si llega a acontecer, entonces escúchelo. Números 12:6. Si no llega a acontecer, olvídelo. Tiene que ser una señal escritural que da. Y lo que él da por una señal, una vez, si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él lo da continuamente lo mismo. La palabra del Señor vino a los profetas. Ellos eran la palabra y cuando vino Jesús, él era la palabra, y la palabra discernió los pensamientos e intenciones del corazón continuamente, una y otra vez. Ahora miren, la venida de este profeta da la señal de el juicio está a la mano siempre. 33. Detengámonos por solamente unos minutos. No tardaré mucho. Vamos a revisar algunos ahora por unos 10 minutos y el resto del mensaje, mejor dicho, por 10 minutos. Noé, un profeta en la tierra, una señal del juicio por venir. Moisés, un profeta en la tierra, la señal del juicio por venir. Elías, profeta en la tierra, señal del juicio por venir. Juan, un profeta en la tierra, una señal del juicio por venir a Israel. Ellos fueron completamente aislados. Noten, señal. ¿Qué es lo que hace la señal? La señal es para atraer la atención y para alistar a los elegidos y sacarlos del camino antes de que llegue el juicio. Esto es lo que hizo Noé. Alistó a los elegidos, los demás de ellos. ¿Qué hace? La voz de la señal condenan al incrédulo y a la lista para el juicio.
alista a los elegidos para el escape. Esto es lo que es la señal. Por esto están dadas las señales, por el juicio por venir a los elegidos. Ellos lo ven. 34. Como la mujercita con un corazón puro y un cuerpo profanado, y el fariseo con el cuerpo puro y el corazón profanado, condenó a uno y salva a la otra. Y los mismos juicios que salvaron a Moisés condenaron al mundo, sus predicaciones, alista a los elegidos. ¿Para qué están listos los elegidos? Cuando ven la señal enviada por Dios, ellos miran hacia atrás en las Escrituras a ver lo que debe de estar allí. Sí, aquí está, que es el juicio pendiente. Luego los elegidos escuchan la voz. Pero los que no son elegidos ignoran y dicen tonterías. Sígale, aceptaremos la misma vieja escuela. ¿Ven? Así es como lo hicieron en los días de Lutero. Así es como lo hicieron en los días de Wesley. Así es como lo hacen ahora, como siempre lo han hecho. Pero es una señal y tiene una voz que sigue a la señal. Y la voz está identificada como una voz escritural. Ahora no se olviden de esto. Ahora, seguir que esto entre, porque quizás nunca los vuelva a ver. Yo quisiera tener una manera de bajar aquí en algún lugar y juntar a todos mis hermanos cuando no tenían avivamiento en marcha. Armar una carpa y solamente sentarnos día tras día y enseñar hasta que realmente se absorbía. Pero él no permitiría esto, no creo. ¿Ven? Estamos demasiado cerca al final. Yo creo que estamos justo al final. 35. En mi libro allí que mantengo escrito en 1933, una mañana, preparándome para ir a la escuela dominical, una escuela dominical bautista, donde yo era pastor, el Espíritu Santo vino y me mostró hasta el tiempo del fin, y me mostró 7 cosas que había de pasar. Las apunté, está en papel viejo, amarillo. Me dijo exactamente cómo Alemania construiría aquella línea de Siegfried y cómo los americanos sufrirían un gran golpe allí, 11 años antes de que la línea fue construida. Dijo cómo Mussolini se levantaría y cómo se iría a Etiopía y cómo Etiopía se caería a sus pasos y él se moriría avergonzado, colgado cabeza abajo y su propio pueblo le escupiría. Y yo dije, hay 3 ismos, el comunismo, el fascismo y el nazismo. Todos saldrán de Rusia en el comunismo y destruirá el catolicismo, a ver si no lo hace. Yo dije, habrá tanto progreso. Dije, veo a los automóviles parecidos a un huevo, bajando por la calle. Hay autos pasando por las carreteras con algún tipo de control. No tienen que guiarlo. Vi a una familia americana jugando damas inglesas en la parte de atrás de un auto. Tienen el auto ahora mismo. Si solamente tuvieran las carreteras para ponerle. El pequeño Volvois es un nuevo perfecto, un huevo perfecto, exactamente, y todos los demás autos. ¿Pueden imaginar en 1933 cómo eran los autos hasta ahora? 36. Y luego lo predijo otra vez que permitiendo a las mujeres votar y lo que harían, como este país siendo un tipo como Israel, llegaron a una tierra y expulsaron a los habitantes y heredaron la tierra. Y los primeros reyes que tuvieron, David y Salomón, eran reyes que temían a Dios. Después de un tiempo, tuvieron a Acab en la escena. Le metieron con el voto. La silla llegó, la iglesia llegó a ser mundana. Y hemos tenido un Lincoln y un Washington. Miren lo que es hoy en día. Miren a dónde vamos ahora. ¿Dónde está lo siguiente? Estamos en el tiempo del fin. Y es una señal en lo natural exactamente. Alista a los elegidos y condena al juicio al incrédulo. Si este profeta es un verdadero profeta y lo que dice llega a pasar, dijo a Biblia, en Números 12:6, escucha a su adversario, advertencia, escucha su advertencia porque está vindicado que no es el hombre. Un hombre es un hombre. Perdón, repito, un profeta es un hombre, pero la voz de la señal sobrenatural es una voz escritural. Está vindicado, luego es una advertencia. La Biblia fue escrita por profetas. Recuerden, en el segundo de Pedro también, 1:22-21, en Hebreos 1:1 también, 37.
El pilar de fuego. A Moisés era la señal, la voz que iba a hablar. El pilar de fuego mostró que la voz iba a hablar. Esto es una señal, un pilar de fuego. Ustedes deberían recordar esto de Houston hace poco. Moisés, un profeta, una señal a Israel, que la promesa estaba por cumplirse. Cuando Moisés se bajó e hizo la señal de un profeta, ellos sabían justo allí que él los juntaría. ¿Qué tan perfecta es la palabra de Dios en orden? Cada vez igual, igual como lo dije anoche, como el Urín y Tumín y todo, siempre ha contestado a Dios. 38. Tomemos un profeta otra vez. Solamente un momento, Jonás. Yo tenía apuntado aquí el primer capítulo de Jonás, el primer capítulo aquí de su profecía. Jonás salió del vientre de la ballena. Fue una señal. ¿Ven? Las personas eran paganas. Ellos adoraban a los dioses del mar y su dios del mar era una ballena. Ahora, muchos intentan condenar a Jonás. Yo siempre le defendía a Jonás. Jonás no estaba fuera de la voluntad del Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Queremos decir, él es un Jonás. Pero tomémoslos, es un, por lo que vale, una vez, yo sé que él debería haber ido a Nínive, pero Dios hizo que tomara este barco a Tarsis y él causó que se le levantara los problemas en el mar. Jonás dijo, aten mis manos y mis pies, yo soy el que está en problemas, el que lo causó. Y lo echaron y un pez estaba nadando por el agua, un gran pez que le tragó a Jonás. Yo sé que es difícil que la ciencia lo crea. 39. Aquí hace poco en Louisville, KY, hace unos 10 años, ellos tenían una ballena acostada en un vagón de tren. Y había algún pequeño Rick allí afuera que tenía más inteligencia de lo que sabía controlar. Él estaba intentando hacer que la Biblia dijera una mentira. Él dijo, ¿saben? Escuchen el viejo proverbio de la Biblia. Que la ballena le tragó a Jonás. Él dijo, miren, no podrían meter a una pelota por su garganta. Es tan chiquita. ¿Cómo podría entrar un hombre maduro a su vientre? Dijo, ven, solamente es un proverbio viejo, como la Biblia los tiene muchos. Esto fue demasiado por mí pensar y yo dije, Señor, me gustaría decir algo aquí. Dijo, ¿qué tiene usted para decir? Yo dije, ve, usted no ha leído la Biblia correctamente. Yo dije, la Biblia dijo que esta era una ballena especial. Jehová tenía preparado un gran pez. Esta era construida especialmente para tragarlo. Así es como lo hizo. No era un pez ordinario. Dios iba a hacer un trabajo inusual. Entonces consiguió a un pez inusual. ¿Ven? Él ya no dijo nada más de ellos. Entonces Dios tenía algo especial. 40. Como una niñita una vez saliendo del tabernáculo, su cabello peinado para atrás y apretado hasta que su carita parecía a una cebolla pelada. Ella solamente tenía una Biblia, caminando. Un anciano llamado Gene Dorsey vivía en Utica. Él era un incrédulo, un viejo soldado, y él no creía en Dios. Y él dijo, ¿a dónde vas, damita? Ella dijo, me voy a casa, señor. Dijo, ¿qué es esto que llevas en tu brazo? Ella dijo, es una Biblia. Dijo, ¿tú no crees en esto? ¿O sí? Y él dijo, sí, lo creo, señor. Y dijo, ¿crees este cuento de la ballena que tragó a Jonás? Dijo, pues claro, yo creo cada palabra. Él dijo, ¿cómo lo vas a probar por cualquier otra manera que por la fe, por lo que se dice la fe? Pues ella dijo, cuando llegue al cielo, le preguntaría a Jonás, ¿ven? Él dijo, entonces, ¿qué tal si él no está allí? Ella dijo, entonces usted tendrá que preguntarle. Entonces yo pensé que esto era una buena manera de enderezarlo. Entonces yo pienso que esto está correcto. Si la Biblia dijo que Jonás había tragado a la ballena, yo le creería. Él podría prepararlo. Lo que Dios ha dicho, Dios es capaz de obrar. Él siempre cumple su palabra. Entonces, Jonás, nos burlamos de él. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Tenemos más tiempito. Vamos a continuar. Mensaje, la voz de la señal. Servicio realizado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, del día 21 de marzo del año 1964. Párrafos 41 dice, pero
¿Alguna vez ha notado a un pez cuando está nadando? Está cansado a su. Está cazando a su comida, perdón. Y luego cuando come, se baja hasta el fondo y descansa sus alitas en el suelo. Alimenta a su pez dorado, a ver lo que pasa. Ellos llenan su pancita, luego se bajan y ponen sus alitas justo en el suelo y se acuestan allí y descansan. Bueno, este gran pez preparado vino y tragó al profeta. Y él se bajó al fondo del mar, a quizás unas 40 brazas de hondo. Él se hundió mucho para descansar en el fondo del mar. Ahora, siempre estamos pensando en Jonás. Y todos dicen ahora, oraron por mí, pero mi mano no ha mejorado. Oraron por mí, pero no siento mejor. Nunca le regañen a Jonás. Ahora, miren los síntomas que tenía él. Ahora, en primer lugar, él estaba afuera en el mar tempestuoso y él estaba fuera del recorrido de donde Dios le había enviado. Sus manos y pies estaban atados. Le echaron a un mar tempestuoso y embravecido y una ballena le tragó y se bajó hasta el fondo del mar. Y él estaba acostado allí en el vómito, en el vientre de la ballena, algunas algas marinas alrededor del cuello. Y si él veía por acá, había el vientre de la ballena. Él veía para allá, había el vientre de la ballena. Donde sea que veía, había el vientre de la ballena. Quieren hablar de un caso de síntomas, quizás él lo tenía. Pero ¿saben lo que dijo? Él dijo, son vanidades ilusorias. No miraré más a ellos, mas aún veré tu santo templo. Porque Salomón, un hombre natural de la tierra, quien oró cuando dedicó al templo, dijo, Señor, si tu pueblo esté en problemas en cualquier lugar y miren a este lugar santo, luego oirás desde el cielo. 43. Y Jonás tenía fe en lo que había orado Salomón. Y Dios le liberó de la ballena después de 3 días y noches. Quizás él puso una carpa de oxígeno allí abajo. Yo no sé qué hizo, pero le mantuvo vivo por 3 días y noches, de acuerdo con la palabra, y la palabra es correcta. Bueno, si Jonás, bajo estas circunstancias, podía mirar otra vez al tabernáculo que hizo un hombre, ¿qué tanto más deberíamos usted y yo mirar en esta noche al templo donde Jesús está parado a la diestra de la majestad con su propia sangre haciendo intercesiones en nuestra profesión, en nuestras pequeñas síntomas? No condenen a Jonás y luego mirar a lo que les pasa a ustedes. Miren a la promesa. Dios lo dijo. Si son los hijos de Abraham, Dios lo dijo. Él hizo la promesa y esto es todo. 44. Noten, todas las personas estaban afuera pescando y trayendo sus redes y cosas. Después de un tiempo se subió el dios del mar, la ballena, apurándose hacia el banco. Todos se cayeron de rodillas. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y él llegó justo a la orilla y sacó la lengua. Y cuando lo hizo, aquí vino este profeta saliendo de la boca de la ballena. El profeta, el Dios escupió al profeta justo en la orilla. No me sorprende que se arrepintieran, ven. Esto era una señal. Jonás siendo entregado por la ballena era una señal. ¿Qué hizo él? Esto era una señal de Dios. ¿Qué dijo la voz? Arrepiéntanse o perecerán en 40 días. La señal de Dios, la voz de Dios. Siempre cuando Dios manda una señal, Dios manda su voz detrás de aquella señal. Noten, arrepiéntanse o dentro de 40 días todo está siendo perecer. Toda ciudad perecerá. Perdón. 45 el párrafo. La apariencia de Juan el profeta en la tierra, después de 400 años sin un profeta, la señal después de 400 años de su apariencia, aquel poco tiempo en medio. Ahora, si usted es espiritual, entenderá lo que estoy diciendo, que Dios abra su entendimiento. ¿Qué tanto tiempo ha sido? 400 años, Israel sin un profeta. Las iglesias habían llegado a ser muy confundidas y luego aquí vino Juan a la escena. Juan era el profeta, una señal que el Mesías iba a hablar después que él. Miren,
Porque Malaquías 3 dijo, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, preparará a la gente. Miren a Juan, nada de egoísmo en él. Él nunca aceptó nada de gloria. Ellos intentaron llamarlo el Mesías, pero él dijo, yo soy digno de desatar sus zapatos. No soy digno de desatar sus zapatos. Pero tan pronto como Jesús apareció, él tenía una señal, un pilar de fuego, una luz arriba de él, como una paloma bajó una voz diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Noten, y Juan inmediatamente dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él presentó la iglesia a Cristo, amén. Párrafo 46. Nos dicen que en los últimos días, esto volverá a repetirse. Habrá un mensaje saliendo que presentará al Mesías a la gente. Y será de tal manera que quedarán asombrados como en aquel entonces. Él lo prometió. El siguiente capítulo de Mateo, o Malaquías, nos cuenta de ello. Miren, ellos preguntaron de ello. La naturaleza de Juan le identificó en el espíritu de Elías. Ahora, noten los dos profetas. Ahora, Elías era un hombre que se levantó en el tiempo cuando Israel estaba en un caos. Acab era el rey, y todas las mujeres habían copiado a Jezabel. Y probablemente cortaban el cabello como cabeza de agua y todo. Probablemente como lo tenemos hoy en día. Y todas habían seguido a Jezabel. Y los pastores pensaban, esto estaba perfectamente bien. Déjenlas. Deja que lo hagan. Y en aquel tiempo, Dios levantó un hombre del desierto por nombre Elías. Nosotros ni sabemos de dónde vino. Él no tenía ninguna escuela para identificarlo. Pero se levantó y él condenó a todo esto. Él condenó a todo el sistema. Si él viniera a la escena hoy, él condenaría a nuestro sistema también. A nuestro sistema. Él condenó a cada Jezabel. Y finalmente fue ella que quebrantó al profeta. Echado, como Juan, acostado debajo de un enebro cuando Jezabel iba a matarlo. Ella lo odiaba. 47. Y luego nos enteramos que cuando vino Juan del desierto otra vez, un amante del desierto con un mensaje directo a las mujeres modernas viviendo divorciadas y casadas otra vez, él hizo todo a pedazos. Él nunca vino de ninguna escuela. Él vino de Dios, un hombre enviado por Dios, y él condenó a las mujeres modernas frecuentemente en contra de ellas, fuertemente en contra de ellas. Y él nunca dejó de decirles, pero dijo francamente, el tiempo estaba a la mano. El Mesías iba a hablar. Miren a esto. Ahora comparen el tiempo de la primera venida de Elías con algunos de estos profetas modernos de hoy, dejando que sus Jezabeles se corten el cabello y poner pantalones cortos, fumar cigarrillos, cualquier cosa que quieran hacer, guiarlos, mejor no decir nada. Ella lo dejará, conseguirá otro, guiándolos por credos hechos por el hombre. Es una lástima las doctrinas del hombre. Y por hacer esto, invalidan el mandamiento de Dios, porque pueden unirse a la iglesia y seguir profesando de ser cristianos y mantener sus derechos y decir que son cristianos y seguir. Esto es lo que quieren. Esto es lo que hacían en aquel entonces. Pero recuerden, en tal tiempo así, como Dios prometió en Malaquías 4, que Él cumpliría la palabra otra vez. Así es. Miren dónde estamos hoy en día. Justo como era en el tiempo de Juan, justo como era en los otros tiempos. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 48 de este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal. Servicio realizado en Demon Spring, Louisiana, Estados Unidos, del día 21 de marzo del año 1964. Agradecemos con una oración a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Este alimento glorioso que llega, Señor, todos los días, como allá en la Biblia, como tú alimentabas, Señor, que tú enviabas comida especial, alimento sobrenatural, oh Padre, y esto para vuestras almas, el alimento sobrenatural en estos últimos tiempos, sabiendo de que todas las iglesias
se han desviado del cristianismo, Padre. Muchas gracias por habernos dado este conocimiento. También tú enviaste la unción del águila, y gracias a esa unción nosotros podemos atender y entender lo que tú envías en cada tiempo, Padre. Tú enviaste un mensaje a Noé, tú enviaste a Moisés, a todos los profetas, pero en este último tiempo enviaste, Señor, a un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios, oh Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, el alimento espiritual para vuestras almas. Muchas gracias, Padre Celestial, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Alaba Jehová, porque Él es bueno. Siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saldón, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Misericordia, bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde,
aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas al grande Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablame todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel.